Bueno, buenas tardes a todos. Continuamos con el ciclo de talleres. Hoy es la tercera sesión con el profesor José Miguel. Sí. Bueno, José, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar un poco la pantalla entonces y esperando que puedan comentar alguna experiencia que tuvieron, ¿verdad? Y retomar un poco desde aquí, desde lo que son los recursos educativos abiertos. Si me pueden confirmar, por favor, si estamos en esa diapositiva. Y también explicar un poquitito por qué hago tanto énfasis en este recurso, ¿sí? Yo hablé un poquitito, hice una pequeña introducción en lo que fue el concepto. Este es un concepto muy interesante que está vinculado cada vez más, sobre todo a la educación superior, a las universidades, y les había comentado también que cada vez más existe un movimiento que fomenta el intercambio de la información científica y abierta. Entonces, en este sentido, se ve que el compromiso de las universidades, ustedes saben que por estatuto está justamente ligado a solucionar la problemática de, digamos, del área social o de la realidad que le marca a la población a donde pertenece, justamente tiene que ver con el fomento hacia la accesibilidad de esta información científica. Entonces, tratar de que esa información no solamente quede en sus docentes que producen las investigaciones o en los alumnos que participan de las clases, sino que eso pueda bajar o permear más, mejor dicho, que bajar, ¿verdad? Permear a todos los niveles de la sociedad. Entonces, en este sentido, los recursos educativos abiertos son materiales de enseñanza-aprendizaje. Pueden ser investigaciones, pueden ser cursos completos. Una experiencia que nosotros tenemos en el área de salud es, por ejemplo, el Campus Virtual de Salud Pública que pertenece a la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ¿qué es lo que hace este campus? Este campus lo que hace es poner en mancomunidad recursos, por ejemplo, en el caso específico de este campus, cursos de formación para profesionales y para estudiantes en el área de salud. Algunos cursos son cursos, digamos, con tutores, otros son autoaplicados, o sea que cada uno realiza en su tiempo, administrado. Pero lo más interesante aquí es que todos aportan dentro de lo que es el paquete de cursos disponibles en toda en todo el campus virtual, sus cursos en diferentes áreas de salud. Entonces, esta misma lógica puede ser aplicada dentro de la educación paraguaya superior entre universidades, y yo sé que eso un poco todavía está muy lejos, ¿verdad? Porque muchas veces somos un poco celosos nosotros de nuestras unidades académicas, ¿verdad? Queremos para tal universidad o para tal, ¿verdad? Estamos todavía, digamos, relacionados mucho con, muy identificados a lo mejor y nos falta crecer un poquitito en esto. Entonces también esa lógica podemos aplicar a nuestra comunidad educativa, o sea, dentro de universidad también podemos aplicar la lógica de los recursos educativos abiertos, inclusive dentro entre las diferentes unidades académicas o facultades, como también le llamamos, o dentro de la misma, digamos, de la misma facultad, entre materias. Aquí este modelo se hace muy interesante porque sabemos que hay materias que se relacionan con otras que están vinculadas. Y muchas veces el problema que nosotros tenemos es que los profesores trabajamos muy de forma, digamos, separada. Se escucha mal. Entonces, aquí un poco el desafío es
en red, porque lo que un profesor va a poner a disposición de la comunidad educativa le va a servir a él mismo o a ella misma en el futuro, o le va a servir también a otro colega, a otra persona que está en otra sección o de repente que se encuentra en otros cursos, o inclusive en otra carrera dentro de la misma facultad. Es una lógica bastante innovadora, que lo que hace es un curso completo, programa de formación, José. No se escucha, José. Tu micrófono, profe. Profe, profe. Profe, tu micrófono, profe. No funciona, está apagado. Ah, el micrófono no está escuchando. Le voy a llamar. Hola, ahí sí, ¿verdad? Ahí ahora sí. Sí se te escucha, profe. Ahora sí. Bueno. Me quiero poner este para... Bien. Entonces, lo que decíamos es que ustedes están viendo la presentación del REA, ¿verdad? Se ve, profe. Sí, se ve. ¿Sí? Ok, excelente. Entonces, decíamos, lo que un profesor puede alzar y compartir, pueden ver otros profesores. Entonces, de esa manera vamos a ir creando bibliotecas de REA. Podemos crear bibliotecas de videos creados por los alumnos, que serían videotecas, ¿verdad? Hemerotecas, bibliotecas de infografías. O sea, que imagínense que los propios, digamos, ¿cómo se dice esto? Los trabajos prácticos de los alumnos, ellos puedan desarrollar como una infografía y eso sube en un formato de recurso educativo abierto que en cualquier momento puede usar otro alumno, ¿sí? Entonces, a eso no nos referíamos o un profesor, ¿verdad? Lo que tenemos que saber y que le caracteriza al REA justamente es su licencia abierta. Y no es solamente para compartir, porque ¿se acuerdan que cuando vimos las Creative Commons, vimos que algunas licencias permitían solamente compartir mencionando al autor, otras se podían cambiar, otras no se podían cambiar? Sin embargo, los recursos educativos abiertos tienen como característica que se pueden cambiar. De hecho, es una característica particular, por eso se llama abierta, es que se pueda cambiar. ¿Y cambiar qué quiere decir? Cambiar quiere decir que yo pueda utilizar la información, pueda combinar esa información, pueda cambiar el formato. Vamos a suponer que yo de repente tomé esa información de un video y yo quiera transformarlo en una infografía. Entonces no hay ningún inconveniente. Entonces aquí lo único que sí tenemos que cuidar es que la persona o el autor no haya puesto esta restricción de no poder cambiar, porque para hacer un recurso educativo abierto necesitamos cambiar, o sea, combinar, editar, sumar, restar, cambiar y volver a compartir. Entonces, esta es una primera gran diferencia que yo quiero marcar para que nos entendamos cuando hablamos que las Creative Commons es un conjunto de licencias y para que sea un recurso educativo abierto tiene que estar completamente abierta, valga la redundancia, ¿verdad? De ahí viene su nombre. Entonces, estos recursos educativos abiertos, por definición, son unidades de información. Y acá yo quiero explicar que cuando decimos unidades, hablamos de una característica que se conoce como granularidad. ¿Qué quiere decir la granularidad? Es su capacidad de poder combinarse con otras unidades similares para poder ampliar o para poder establecerse en algo completamente nuevo o diferente, ¿sí? Entonces,
Una de las características de los recursos educativos abiertos, aparte de que son abiertas, que tienen que tener licencia abierta, vendría a ser la granularidad y también la amplísima cantidad de formatos en la que se puede presentar. Entonces ahí vemos que pueden ser materiales visuales, auditivos, multimedios, hipermedios, ¿verdad? Que vincula a través de la web de repente las informaciones. Justamente en el curso, el jueves pasado, en el curso de innovación didáctica que estamos siguiendo en química, los compañeros presentaron cada uno un ejemplo. Por ejemplo, hay compañeros que presentaron podcasts, otros compañeros presentaron infografías, voy a mostrar ahora una de ellas. Y en mi caso había presentado también una aplicación que es de realidad aumentada. ¿Qué hacía esta aplicación? El tema específico que había presentado fue de pictogramas de seguridad en el laboratorio. Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Baja, uno graba un video explicando cada uno, yo grabé, ¿verdad? Cada uno de los pictogramas, y eso se vincula, ese video que yo alcé en YouTube, se vincula con un pictograma en particular, por ejemplo, el pictograma de comburente. ¿Qué pasa? Cuando uno baja la aplicación en el teléfono, como un escáner especial que es de esa aplicación, el alumno escanea el pictograma de comburente y automáticamente empieza a reproducirse el video del docente, por ejemplo. Entonces, imagínense que ustedes tienen una sala grande, diversos pictogramas en cualquier parte instalado, entonces el alumno puede ir haciendo un escaneado y activando los videos explicativos. Y lo mismo se puede hacer con modelos 3D, sobre todo en química, ¿verdad? Para los modelos de los átomos, de los enlaces y todo eso, porque se pueden generar modelos en 3D que se activen en el momento que se escanee esa imagen. Entonces, estamos hablando de hipermedios, ¿sí? ¿Para qué utilizamos todo esto? Justamente como con propósito educativo, por eso se llama recursos educativos, no son cualquier recurso, sino son recursos que están orientados al proceso de enseñanza-aprendizaje, por eso son informativos, pueden ser evaluativos, pueden ser instruccionales o de investigación. Nosotros como docentes le vamos a dar el uso de acuerdo al enfoque que vamos a ponerle. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Acordémonos que son mecanismos que regulan, recomiendan y reorientan su utilización. Los recursos educativos abiertos tienen unos criterios que tienen que cumplirse, ¿verdad? Para lograr un estándar de calidad de la información misma. Entonces, aquí, por ejemplo, tiene que estar hecha en base a las licencias Creative Commons, tiene que poder abrirse en varios tipos de dispositivos. Habíamos hablado ya de esta característica, ¿verdad? Que se llama responsividad. Tiene que ser de licencia abierta la aplicación que se baje. Tiene que ser atemporal, ¿verdad? Tiene que tener una información que sea útil ahora y más adelante. Y sobre todo que explique el contexto en el que se va a utilizar. Entonces, en la descripción dice, bueno, este material se puede utilizar para el desarrollo de tal tema, ¿verdad? Y se describe eso y eso se pone en un catálogo, de modo que cuando el docente o los alumnos entren en la biblioteca de recursos educativos abiertos pueden seleccionar para preparar una clase, para preparar una charla o simplemente para repasar un tema, ¿sí? Entonces, la licencia abierta es una manera de conceder permiso e indicar también restricciones de acceso. Nosotros ya vimos, esta licencia abierta tratan de asegurar que el material se copie en condiciones legales. O sea, nosotros lo que queremos con esto es que el material se copie, pero de manera legal, ¿sí? Con las condiciones que el autor o la autora establece. Entonces, por eso, los recursos educativos abiertos son parte de un proceso que admiten ciertamente mayor flexibilidad en este compartir, en su uso. Y también es muy
flexible para su reutilización y para la adaptación, porque se supone que esa información va a ser utilizada en el ámbito educativo. Entonces, aquí es donde la vez pasada estuvimos conversando un poquitito de esta situación en donde hay mucha gente que interpreta que porque yo estoy haciendo un curso, no puedo, y el material que voy a utilizar como base tiene el Creative Commons de no comercial, no puedo yo poner ahí porque mi curso tiene un arancel. ¿Sí? Entonces, justamente, sí se puede utilizar porque por estatuto ustedes saben que las universidades no son, las universidades o las instituciones de educación superior no son empresas y son sin fines de lucro. Y lo que se paga, según el estatuto de las universidades, lo que se paga es a los docentes y la infraestructura, no es que se está generando ganancia ahí. Esta es la lógica de la educación superior y tenemos que entender eso porque si no caemos en esta perversión, ¿verdad?, de creer de que estamos vendiendo educación y no es así, aunque muchas veces sabemos que hay algunos modelos que son un poco más capitalistas que otros, ¿verdad?, más orientados al negocio a lo mejor, pero en su definición per se, la universidad no vende educación. Entonces, eso tenemos que saber para poder entender cuál es el límite de uso que se le da. Entonces, también por eso los REA permiten la adaptación de ese material, que ese material pueda ser adaptado según la necesidad. ¿Y cómo se va a adaptar? Y se va a adaptar de acuerdo a varios criterios. Un criterio puede ser de acuerdo a la población que yo voy a tener. Entonces yo voy a saber de acuerdo a qué tipo de población de alumnos, si es de primer año, de tercer año, de último año, si es de posgrado, voy a ir adaptando eso. Y también voy a ir adaptando la información de acuerdo a la necesidad que yo voy a establecer seguramente como docente. Va a ser muy diferente la información o la manera como voy a orientar si va a ser una actividad de desarrollo temático o va a ser una actividad evaluativa o va a ser una actividad de compartir con la comunidad educativa. Por ejemplo, en el ámbito de la, ¿cómo se dice esto? De la extensión universitaria, ¿sí? Cada uno de esos va a determinar qué modelo vamos a utilizar. Entonces, les doy un ejemplo así bien práctico de cómo funciona esto. Vamos a suponer de que existe un REA, un recurso educativo abierto que habla sobre la anatomía del sistema digestivo humano. Y existe también otro REA sobre fisiología del sistema digestivo humano. Entonces, un equipo de trabajo o un docente o el docente con su equipo de trabajo puede preparar, en base a estos dos primeros REA, va a preparar un REA nuevo sobre la fisiopatología de enfermedades del sistema digestivo humano. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la información que se encontraba en esos otros dos y lo combinó, pero para poder darle respuesta al nivel que él o ella estaba necesitando, ¿sí? Entonces ahí se crea un REA nuevo. Entonces, las cuatro R's de los REA son justamente revisar, combinar o remix, ahí está en inglés, ¿verdad? Revise, revisar, remix, combinar, reuse, reutilizar y redistribute, redistribuir. O sea, estas son las cuatro R's, digamos, que se maneja dentro de lo que son los REA. Entonces, los contenidos licenciados dentro de los recursos abiertos pueden ser producidos en cualquier modo. Puede ser papel impreso, puede ser un blog, puede ser recursos audiovisuales, puede ser un video, una multimedia, etcétera, siempre y cuando los software que se utilicen sean libres. ¿Y cuál es la diferencia entre los REA y las publicaciones de acceso abierto? Vamos a mirar un poco esto. Las publicaciones de acceso abierto, las que vimos de las Creative Commons, son un importante concepto, pero son distintos. Acceso abierto se aplica a muchos conceptos, pero normalmente se refiere a publicaciones o acceso de materiales, principalmente publicaciones académicas, vía internet, de tal forma que dicho material pueda ser leído por cualquier persona, pero de forma gratuita. Y utilizarlo en mayor o menor grado, y ahí se aplica un poco las restricciones de las licencias, los niveles de licencia.
Pueden ser también periódicos de acceso abierto que proporcionan acceso a la totalidad o a una parte de sus artículos. En este caso, la publicación de acceso abierto típicamente se refiere a algún tipo de publicación de, o investigación científica divulgada bajo una licencia abierta. Sin embargo, los REA se refieren a materiales de enseñanza y aprendizaje publicados bajo esta licencia. Son materiales. O sea, yo puedo tomar un artículo publicado bajo una licencia Creative Commons y lo puedo transformar en un material educativo REA, ¿sí? Entonces, yo puedo usar como base esa publicación y puedo transformarla en un material educativo. Entonces, el material educativo, digamos, actualmente está visto con este concepto de recurso educativo abierto, ¿sí? Basado, obviamente, en todos los conceptos que estuvimos viendo. ¿Y quiénes garantizan la calidad de los REA? Y entonces, por eso es importante que cada universidad, cada institución pueda tener un comité de calidad, que tenga unos estándares de calidad establecidos sobre estos criterios que estuvimos comentando ahora y pueda chequear, ¿verdad? Pueda ir viendo que se cumplan cada una de esas características y en el caso que le falte alguna, pueda, así como una tesis, uno presenta el informe final, los tutores ven que le falta y envían de vuelta para corrección, entonces de la misma manera se puede hacer esto de ir chequeando cuáles son los criterios que se cumplen, cuáles son los criterios que se pueden mejorar y se envía eso a los autores para mejora. Las mejores maneras de aumentar la capacitación en REA es justamente el conocimiento de lo que estamos haciendo ahora, conocer sobre las licencias, por eso hicimos previamente en el primer encuentro ya hablamos de los tipos de licencias. También el conocimiento de modelos, ¿verdad? De modelos, digamos, de enseñanza, ¿verdad? Hay diferentes tipos de estrategias educativas y eso podemos ir utilizando. Conocimiento sobre diseño también es muy útil. Siempre es útil tener algún profesor, algún alumno que entienda sobre diseño y obviamente tecnología. Tiene que haber un soporte tecnológico. Conocimiento de gestión de redes también, porque otra de las características que le vuelve único al REA es que se puede compartir en las redes sociales. Entonces se tiene que poder compartir en cualquiera de las redes sociales. También tener conocimiento sobre monitoreo y evaluación. Acuérdense que vimos en ese video del martes pasado que una vez que yo presenté, entonces puedo atender los comentarios de los usuarios y puedo ir viendo en qué puedo ir mejorando. Eso apuntando un poco a la calidad, ¿verdad? Y también conocer sobre curación de contenido, que es un poco lo que estamos haciendo en la introducción ahora. ¿Cómo podemos hacer para curar ese contenido? Y, por supuesto, tener habilidades de comunicación. Hay cursos que se hacen, diplomados que se hacen en comunicación científica, justamente para poder saber no solamente redactar de forma científica, sino esa redacción científica otra vez, cómo poder volverla más coloquial, accesible, amigable, para poder compartir en redes. Y en la presentación que ustedes van a tener el día de hoy, ya les puse una biblioteca de sitios donde pueden descargar REAs, ¿sí? Ahí tienen REAs. Yo voy a abrir un poco un sitio de Uruguay para que ustedes puedan ver. Quiero que me confirmen si es que se puede ver mi navegador ahora. Sí se ve, José. Bueno, yo por lo menos veo. Bueno, este, por ejemplo, es un sitio que se llama Uruguay Educa, en donde podemos ver diferentes tipos de, por ejemplo, acá tenemos el inicio, tenemos los recursos, ¿sí? Y ahí tenemos los filtros buscadores. Acá podemos buscar por tema, nivel educativo, fíjense que hay para desde primaria, secundaria, educación profesional y formación docente. Tenemos por área curricular.
Tenemos por destinatarios si son materiales para profesores, para alumnos, para familia o para público en general. ¿Y en qué formato? Audio, presentación, texto, video, etc. Yo acá en el área estuve experimentando el de química, por ejemplo, y voy a poner cualquiera para que nos toque, para que nos abra todo. Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver los recursos que hay acá. ¿Ven? Entonces este primer recurso dice interactivo acerca de fórmulas en compuestos orgánicos. Abrimos eso y vemos la descripción. Dice recurso interactivo que profundiza en los distintos tipos de fórmula que pueden emplear para los compuestos orgánicos según qué aspecto de su composición interesa destacar. ¿Ven? Entonces acá está la infografía y esta infografía es interactiva. Yo veo esta fórmula molecular, no voy a decir porque no la conozco, hago clic acá y habla de fórmula molecular. ¿Qué es la fórmula molecular? Se muestra la cantidad de los tipos de átomos de un compuesto, muestra cuál es la definición de fórmula molecular. La fórmula empírica, aquí en el 2, entonces hacemos clic ahí. Esto está, después vamos a ver con qué se creó. Acá hacemos un clic y muestra la fórmula estructural. ¿A qué se refiere, verdad? La fórmula desarrollada, la fórmula semidesarrollada y la fórmula simplificada, en este caso. Entonces, y aquí están los créditos. Esto es algo muy característico de los REA, en donde se pone quién es el autor, ¿ven? Y aquí abajo está la descripción, el autor, responsable, las palabras clave, la fecha de publicación, las actividades con las que se etiquetó, el formato, en este caso este es un formato interactivo, el nivel de licencia, podemos ver acá, ¿verdad? CC, es Creative Commons, by, ¿verdad? Que acá sí se puede, no dice compartir igual, sino que es solamente es dar mención al autor más compartir con la misma licencia, ¿ven? Compartir igual, ahí está, esto es compartir con la misma licencia. Y acá está la asignatura, que en este caso es química. La misma cosa, esto es interactivo. Ahora podemos ver, por ejemplo, esto sería un video, cómo funciona un espirómetro. Ahí vemos entonces, esto es un, digamos, un video que muestra todo eso. Ahí tenemos entonces los créditos, ¿verdad? Y tenemos la descripción nuevamente. Entonces, y ustedes me dirán, bueno, pero ¿y cómo hacemos esto? Y
Justamente YouTube tiene esa característica, uno puede grabar el video y luego va poniendo las etiquetas sobre el video. O sea, el editor, el YouTube, el video estudio de YouTube nos permite poner etiquetas dentro del video en un lapso de tiempo determinado, donde justamente podemos ir poniendo estas. Ustedes se dan cuenta que lo que hace el docente es ir explicando todo el proceso dentro del mismo video. Entonces, ese vendría a ser un video. Vamos a ver un poco. De una propuesta didáctica para tercer año de química, ciclo básico. Ahí tenemos los objetivos de enseñanza, los objetivos de aprendizaje y los contenidos con sus procedimientos. ¿Se dan cuenta? Este es un programa de formación, justamente. Y ahí está cada una de las clases con sus fichas. ¿Sale? La clase 1 y aquí tenemos la ficha de la clase 1, que es lo que se va a hacer en la clase 1. ¿Sí? Entonces, ahí tiene la actividad que va a realizar los alumnos, van a realizar los alumnos. Entonces, este es el ejemplo de una ficha, perdón, de un programa de formación que tiene ficha. Ahí vemos que tenemos 9 clases, ¿sí? Son 9 clases de 90 minutos cada una. Ahí la evaluación. La rúbrica, ¿sí? Cuya escala es logrado, en proceso y ausente. Cada uno de los criterios que se va a evaluar y los créditos. Entonces, este es un ejemplo de un programa de formación. Vamos a ver un poquitito de este último. Yo quería mostrarles para que vean la gran variedad de formatos que se pueden desarrollar. Entonces, como una especie de revista, ¿ven? Obviamente con el tema. Ahí tenemos con los créditos, los autores, ¿va? Una infografía en forma de revista, que se crea en este caso con el programa Flip Snack. Ahí tenemos la descripción nuevamente. Entonces, con esto podemos ver que es demasiado amplio el uso que se le puede dar a los recursos educativos abiertos para cualquier tipo de actividad. Sobre todo, el aspecto positivo que me gustaría comentar aquí es que a los alumnos les gusta muchísimo involucrarse. A ellos les apasiona que uno le dé un desafío. Si nosotros nos ponemos a hacer esto de hablar, así, hacer algo muy largo, los alumnos enseguida se ausentan o te apagan la cámara, vos no sabes si ellos están o no están, ¿verdad? No sabes si hay gente durmiendo o no, están haciendo otras cosas, pero lo más importante es tratar de que sea lo más interactivo posible. Entonces, de ahí un poquitito que a mí me parece sumamente interesante que podamos desafiarles a ellos a que hagan este tipo de actividades. Profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Hay algo que a mí no me queda claro. ¿Esto tiene algún peso curricular o algo así? Porque implica mucho esfuerzo hacer los materiales y después, qué sé yo, una publicación, por ejemplo, uno trabaja muchísimo y te hacen corregir y cambiar y mejorar, pero uno sabe que después eso tiene un peso, digamos, ¿verdad? Cuando uno está haciendo carrera docente, por ejemplo. Sí. ¿Y esto es algo similar o cómo es la cuestión? Y debería esto estar incluido en las políticas de evaluación de las universidades, ¿verdad? O sea que la universidad tiene que incluir, así como te da tantos puntos por ser tutor de tesis o tantos puntos por presentar una tesis o que la presentación de una tesis es un requisito para la
consecución de X curso, entonces de esa manera eso tendría que estar estipulado en la política institucional. Es un modelo que, como ustedes ven, no es un modelo nuevo, es un modelo que hace bastante tiempo ya se viene impulsando y que deberíamos tratar de madurar, porque es una manera muy interesante de poder compartir también educación, más todavía en países como el nuestro, que tiene mucha, mucha deficiencia en el acceso a la información, por varios motivos, por falta de tecnología, por falta de conocimiento, porque hay muchos lugares que son pagados, porque hay muchos programas que hay que comprar su licencia. Muchos son los factores que nos ubican entre los últimos lugares, ¿verdad?, en los rankings, lastimosamente. Entonces, esto tendría que tener un respaldo institucional idealmente, pero es un modelo impulsado por la propia UNESCO, ¿verdad? Ya, gracias. Entonces, ¿cómo podemos compartir los REA con los demás? Y uno, utilizando el repositorio institucional. Y aquí hay muchas universidades que tienen dentro de su página web los repositorios de los artículos que escribieron sus alumnos o las tesis que se publicaron. Y entonces, ahí se puede disponibilizar, obviamente, con las características de los metadatos correspondientes a cada una de los tipos de fuentes que se fue desarrollando, ya sea esta video o, digamos, artículo. Inclusive se puede hacer un congreso, se puede hacer un compendio de todos los trabajos que se mostraron en el congreso, y eso se puede disponibilizar en formato REA. También podemos seleccionar un repositorio abierto que nos permita contribuir. Vamos a suponer que todavía, la pregunta que me hiciste recién me lleva al hecho de que a lo mejor va a faltar mucho tiempo todavía para que esto se incorpore a la vida institucional. Y entonces, igual nosotros podemos buscar en repositorios abiertos lugares que nos permitan contribuir, donde nosotros mismos vamos a poder crear nuestra biblioteca y vamos a poder compartir con otras personas dentro y fuera de nuestra institución. Entonces, vamos a poder hacerlo dentro del repositorio institucional si es que tenemos previsto dentro de la política de nuestra institución eso. Y si todavía no lo hicimos, busquemos repositorios abiertos que sí existen también, que están especialmente diseñados para compartir REA. Otra cuestión es que hay muchos programas que nos permiten armar los REA online. Por ejemplo, ustedes vieron esa infografía que salía con las definiciones, se hacen Genially, ¿verdad? Que eso guarda, estos programas guardan en la nube lo desarrollado. Entonces, al guardar en la nube lo desarrollado, yo puedo tener acceso a ello en cualquier momento. Entonces, esa es otra manera de hacerlo, ¿verdad? Cuando lo hacemos online. También puedo utilizar las redes sociales. Habíamos dicho que el docente puede, aplicando los filtros correspondientes, utilizar sus propias redes sociales a los fines educativos. Inclusive yo le había mostrado que acá podemos crear grupos de colegas, grupos de investigación con otros colegas y alumnos, donde orientemos no solamente la curación del contenido, sino donde desarrollemos contenido interesante. Una de las deficiencias más grandes, ustedes saben, en Paraguay es justamente el de la investigación, ¿verdad? Hacemos poca investigación, entonces con esto podemos darle un impulso a las investigaciones ya realizadas. Imagínense un poco que nosotros podamos utilizar los resúmenes de investigaciones ya presentadas y eso presentar en un video o presentar en un podcast en donde hablemos de esa investigación y expliquemos. Y en ese podcast inclusive se le puede invitar a uno de los autores de la investigación que se explaye un poco más, y eso se tiene como un material complementario a la investigación, pero en formato de recurso educativo abierto. Bueno, hasta aquí está este tema de REA. Yo quiero conversar un ratito con ustedes, a ver qué piensan o comentar si es que tienen alguna experiencia antes de pasar un poco a lo que es ya prácticamente la práctica de Sotero. ¿Alguna preguntita o idea que puedan tener por ahí? Ya se les prendió la lamparita, ¿dónde van a poder utilizar?
quizás sería interesante también que hagamos un taller de REA, ¿verdad? De cómo hacer. Entonces, hay programas especializados, hay programas que son específicos, por ejemplo, para hacer tutoriales, que me ayudan a grabar el contenido de mi pantalla y a hacer presentaciones. Hay otros programas que me facilitan editar videos en línea, ¿sí? O hay también lo que les había comentado, yo conocía una aplicación que se llamaba Aurasma, que era justamente para aplicar la realidad aumentada y era libre. Y yo tenía que hacer la presentación de mi trabajo y iba a usar Aurasma y había sido que ya no hay más Aurasma. Entonces tuve que usar una aplicación que tiene algunas restricciones, por ejemplo, hasta tanta cantidad de veces nomás se puede ver y hay que comprar. Entonces hay que tratar de buscar esas alternativas que nos ayuden a armar, porque el programa que yo utilicé nos ayuda a poder vincular el video que ya grabé, que para grabar un video obviamente tengo que tener esta... Les cuento brevemente, yo grabé un video, por ejemplo, cuando iba a hablar del pictograma comburente, utilicé el Zoom y me puse acá atrás como fondo el pictograma comburente. Y yo mostraba así, este es el pictograma comburente y no sé qué, y explicaba yo eso. Eso yo grabé, ¿sí? Eso se grabó en la computadora. Después descargué el pictograma comburente y con este programa que utilicé, lo que hice fue vincular el video que había hecho con el pictograma de comburente, y se le puede poner inclusive una musiquita de fondo. Y eso se graba en un proyecto. Y el alumno lo que hace es bajar en su teléfono la aplicación y escanear el pictograma. Y al escanear el pictograma, en el teléfono del alumno lo que sale es el video que yo grabé con el fondo, explicando lo que es en ese caso el pictograma, que hice con varios pictogramas. Hice con corrosivo, hice con explosivo, hice con peligro para la naturaleza, comburente, entre otros, ¿verdad? Porque eran varios pictogramas. Entonces la idea era que cada vez que se escanee un pictograma, entonces empieza a correr el video. Esa un poco era digamos, la idea de aplicar de aplicar ese programa en particular. Después tenemos, por ejemplo, programas que nos ayudan a hacer podcasts. Canvas habían presentado otras compañeras que les ayudaba a hablar de un tema específico. Entonces tenían como una libretita así, iban cambiando algunas imágenes y ellas hablaban de un tema específico en particular, ¿verdad? Y eso se podía, digamos, solamente es audio. Y en la parte de la visualización eran algunas cositas algunas imágenes de un laboratorio, cosas así, que hacía como mucho más atractivo todavía el formato. Entonces, ellas iban haciendo de esa manera. O sea, hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para enriquecer el contenido. Eso también es, digamos, parte de lo que es curación de contenido y de enriquecer el contenido. Por parte de la curación es enriquecer el contenido. Por un lado, ver que tenga todo lo que se necesita y por otro lado, también agregarle más contenido, porque esa un poco es la idea. Por eso a mí me pareció muy importante recalcar un poco en este tema los REA, porque la idea de los REA es tomar el contenido y ampliar, ¿verdad? Para que eso podamos utilizarlo en cualquier momento. Profe, una consulta Sí, con Leonidas. respecto a los REA. Tengo entendido que se encuentran en los repositorios, ya sea de alguna universidad o centros educativos. ¿Cómo yo accedo? ¿Es de acceso libre? ¿Tengo que buscar? Ahí yo les puse en la presentación, tienen como 20 lugares que pueden explorar con REAS. Ah, bueno. Hay un listado que les puse así para que ustedes entren y no es una imagen, es en letrita para que ustedes puedan copiar y pegar directamente en su navegador. No es una imagen, entonces van a poder copiar y pegar para poder ir mirando. Pero pueden buscarlo directamente así, recursos educativos abiertos, o sea, sí, recursos educativos abiertos y ponen el tema en el que quieren buscar, entonces. Lo más probable es que el resultado vaya siendo repositorios institucionales relacionados a ese tema que están queriendo conocer. Okay, gracias, profe. Profe, yo quiero preguntarte más sobre tu proyecto, Decime, sobre el que hiciste. Janina.
¿Para qué universidad hiciste y con qué motivo? Si fue un concurso, si... No, no, el que yo el, fue en el ámbito de la maestría que estoy cursando aquí en química. Entonces, la idea era, como parte del examen final, teníamos que presentar unos materiales educativos innovadores, obviamente. Entonces, cada grupo presentó diferentes tipos. Por ejemplo, algunos presentaban video, otras y esta infografía que mostré, que era interactiva, ¿verdad? Que uno podía hacer un clic y se desplegaba la información ahí. Y mencioné también el tema de los podcasts. Y en ese ámbito fue que yo presenté esto porque quería ya presentar lo de Aurasma y me encontré que ya no existía más esa aplicación, pero me di cuenta que hay muchísimas aplicaciones en el ámbito. Entonces, inclusive uno puede generar, por ejemplo, ese mismo pictograma crea en 3D. Entonces, vamos a suponer, yo tengo puesto el video o un puntito o una imagen, cualquier cosa que yo le haga como gatillador en el piso. Y el alumno escanea ahí y sale así en forma de 3D y el alumno puede dar la vuelta a eso así, ¿verdad? Y eso es para las cuestiones que son 3D, como estaba mencionando el tema de los enlaces covalentes y eso de los átomos, es mucho más, o anatomía de repente, donde uno ve, es muy diferente ver en 2D y en 3D. Porque vos podés agarrar y dar vuelta al órgano y ver de abajo, de arriba, de todas partes, es diferente a estar viendo una imagen en 2D pintada nomás así, no sabés qué está atrás, qué está adelante. Entonces, para ese tipo de cosas me parece que es demasiado interesante y sobre todo porque le integra a la tecnología, cosa que a los chicos les vuelve loco, ¿verdad? Imagínate que vos le decís, vamos a usar tu celular para hacer esto, ¿verdad? Entonces, es así, ellos se van a entusiasmar mucho más. Y esto también podríamos ponerlo. De repente que se hacen, yo sé que hay instituciones educativas que tienen estas, ¿cómo que se dice? Tipo safari educativo que se hacen, que tiene que irse, por ejemplo, hasta la plaza tal cosa, y ahí escanean la imagen de que están en la plaza y ahí les sale la historia de quién es ese fulano y tienen que ir a hacer alguna actividad relacionada con ese fulano. ¿Se entiende? Entonces, es cuestión de ir integrando un poco algo un poco, mucho más interactivo. Para que el alumno sea el, digamos, el protagonista de esa historia que se está queriendo contar. Súper interesante, profe. Igual también hay concursos como, qué sé yo, la Unión Europea hace con su programa Erasmus, hace diferentes programas donde concursas, ¿verdad? Y te pagan trabajando acá para enseñar acá también. Solamente que es enfocado a la Unión Europea, que también se puede hacer. Contestando un poquitito lo que pidió Gilda también, que en qué motivo, cuál es la motivación, también puede ser para concursos, justamente por la Exacto. novedad, ¿verdad? Exacto. Sí. Porque esto es un modelo bastante común en las universidades abiertas. Casi todas tienen. Juana Isabel levantó la mano y dice, no, no te veo dónde estás, pero ahí veo tu chat. Te escuchamos. Tu micrófono, Juana. Tenés que activar, porque no te escuchamos. Ah, perdón. No, me perdí un poco en la parte donde usted dijo que escanear un espacio público o un monumento o un edificio y sacar la historia. ¿Cómo se llama el programa para hacer eso, profe? Me perdí un chiqui, por eso le estoy preguntando. Me interesa bastante. El programa que yo utilicé se llama ROAR, pero no tiene sus limitaciones. Yo estoy buscando ahora uno que sea totalmente abierto. Ahí les pongo en el chat el nombre. Porque este tiene, digamos, se pueden hacerlo, tiene dos restricciones. La primera restricción es que me permite solamente hacer con una sola cuenta, con una misma cuenta, hasta cuatro proyectos. O sea, en mi caso, cada pictograma era un proyecto, ¿se entiende? Porque yo hacía el video, sacaba la foto, le ponía la musiquita de fondo y eso generaba un proyecto. Entonces, primera restricción de este en particular es que hasta cuatro puedo hacer. Y por No, a otro mí me lado. interesa para con los estudiantes hacer trabajo práctico, que sería un solo proyecto en este caso, ¿verdad? Claro, Por claro, claro. semestre. Sí, y ahí está justamente lo que decíamos. Podemos, por ejemplo, la licencia no era muy cara. Ponerle que salía a $40, incluye 500 visualizaciones. O sea que vos por $40 podés hacer ya que 500 veces se vea ese mismo video. Cosa que se puede incluir de repente en el presupuesto
de la carrera, de lo que sea, pero yo creo que hay que seguir buscando. Yo estoy buscando, por ahí la próxima clase a lo mejor encuentro y les voy a compartir que... Róbame, ¿verdad? No me, yo estoy en el celular y no veo, por eso que te vuelvo a preguntar para buscar, porque yo no soy cursante de la carrera, yo estoy participando nada más. Sí. Sí, y eso es lo que les digo. Yo les voy a traer, voy a buscar un poquito más, pero me encontré yo con la sorpresa de que el que era gratis ya no funciona más ahora, que se llama Aurasma, que era el que yo conocía antes. Pero vamos a compartir. Yo creo que vamos a tener tiempo, de hecho, de compartir un poquitito y anoto yo eso como un compromiso para la última sesión, ¿sí? En todo caso le está preguntando a Michelle, porque yo no soy estudiante, no soy del grupo, yo invitada nada más estoy. Ah, buenísimo. Igualmente, yo creo que esto va a estar abierto. Yo le voy a pedir la autorización para poder tener esto en YouTube abierto porque es un servicio de la facultad a la comunidad, inclusive, ¿verdad? La comunidad en general. Yo creo que más allá, lo que es exclusivo de la facultad es la certificación, ¿verdad? Y con sus condiciones de certificación. Pero todo lo que estamos hablando acá son informaciones abiertas. Y que yo creo que tiene que ser así, abierta para que todo el que busque pueda encontrar este tipo de tips, porque lo que nosotros hicimos acá es simplemente compartir tips, no hay una cosa para decir, wow, esto es así súper desconocido, no, son todas cosas que conocemos cómo se hacen y lo que estamos haciendo es conglomerando en lo que es un poco el área de investigación y docencia, ¿verdad? Y Que es, también con esto se puede crear, no sé si se amerita o es el término adecuado, estoy equivocada, también como un repositorio de la universidad también se puede tener esto, como exactamente. un que tenga la Facultad de Ciencias Químicas, ¿verdad? Exacto, esa es un poco de la idea, ¿verdad? Justamente por eso digo que tanto las charlas como la ponencia y los futuros talleres que se vayan haciendo, esto esté. Química no creo que tenga ningún problema porque de hecho es bastante innovadora y es una de las primeras que tuvo esta maestría en este tema de innovación didáctica. Así que yo creo que es una propuesta muy interesante, doctor Mitchell, por ahí, si es que nos estás escuchando. Yo no Sí, José, los escucho. Y el repositorio institucional ya o se va a habilitar o cómo es la cuestión, no manejo, no sé, por eso pregunto. sí, Juana, sí, la idea de José es muy interesante de que propusiste, José, de subir a un canal de YouTube. Y también se puede implementar lo del repositorio, Juana. Sería Todavía no interesantísimo y está sería definido, pero academia tener vamos a un tener en repositorio. cuenta. Claro, Institución. así como recién mencionó José, y estoy totalmente de acuerdo con él, tiene que ser abierto el acceso a toda esta información y la certificación quedaría a cargo de la institución. Y hablando de certificación, la próxima semana, la próxima clase, el próximo martes específicamente, les voy a decir cómo van a ir recibiendo su certificado. El certificado se va a entregar en forma impresa y digital también. Sí, Dale, pero muchas eso vamos gracias. a verlo después. Adentro Totalmente de acuerdo contigo, José, con lo que dijiste. gracias, doctor. Disculpa que me haya entremetido, Michelle. ¿Eh? Discúlpame que me haya entremetido, No, digo. está bien, Juana, para eso estamos, para aclarar dudas y recibir sugerencias. Así es, el arquitecto y después Gilda. ¿Qué tal, José? Hola, hola. Hola, hola. Yo quería nomás compartir un poquito lo que fue mi experiencia también en el desarrollo de mi trabajo de investigación, de mi maestría. Como propuesta final, una de las líneas estratégicas que había planteado era justamente la promoción y la difusión de mi tema, ¿verdad? Para lo cual había planteado la creación de una app que es muy parecido a lo que estuviste comentando, al ROAR. En este caso, por ejemplo, estuve hablando con un amigo que es ingeniero en informática, que, bueno, le interesó la propuesta. Y en este caso, por ejemplo, sería una app que ayude a tener que promocionar y difundir, en este caso, el patrimonio industrial, que era mi tema de investigación, con temas referidos a eso, ¿verdad? A la cultura,
a historia misma, a crear circuitos, por ejemplo, de circuitos turísticos, de puntos estratégicos que tengan que ver con el tema, o qué sé yo, o de repente programas específicos para llevar a cabo talleres, lo que sea, ¿verdad? Y esto, por ejemplo, es, a mí me llamó mucho la atención y me pareció interesante también poder crear y llevarlo a cabo. Esto lo había visto que en Europa, por ejemplo, es muy, están utilizando bastante. Bueno, son ciudades turísticas, así que están en eso y me llamó la atención y eso me quería compartir, que es muy parecido a lo que vos estás planteando. Inclusive tenían estos detectores digitales para, uh-huh, para ciertas cuestiones que te lleva a videos y demás. Uh-huh. Okay. Sí. Gila, ya te doy la palabra, Gila. Quería nomás sobre lo que decía el arquitecto también. Yo vi ahora un proyecto de difusión de cultura en Posadas, donde ponían en código QR para descargar de forma gratuita en la costanera de Posadas, en el piso. Entonces ahí se escanea y se baja esos libros de cuentos cortos de gente de ahí, ¿verdad? De argentinos, que está eso liberado, y es una forma de fomentar la cultura, ¿verdad? Utilizando la tecnología justamente, algo tan simple como agarrar y poner un código QR en el piso nomás. Y entonces ahí uno puede agarrar y empieza a bajar los cuentos cortos. Es realmente una... es prácticamente infinita la cantidad de cosas que se puede hacer. Gilda, te escuchamos. No, y justamente quería preguntar si... No sé si se va a hacer algún otro taller, no sé ni cómo debería llamarse el taller, yo me considero tan ignorante en todo el tema de informática que a veces vos estás explicando cosas y usas algunos términos que yo, por ejemplo, no manejo, ¿verdad? Mm. No sé, cuando decís podcast. Mm. O plugin o no sé qué, qué bueno sería si hubiera la posibilidad de hacer algún taller donde podamos culturizarnos un poco acerca de los recursos informáticos que hay para hacer esas cosas que estás planteando, ¿verdad? Uh-huh. Porque de repente, bueno, conste que muchos los docentes tuvimos que ayornarnos con el tema de la pandemia porque aprendimos a hacer, yo particularmente que me considero ignorante total, tuve que aprender a hacer un montón de cosas que jamás imaginé que iba a aprender, ¿verdad? Uh-huh. Porque me vi obligada. Pero aún así, yo me doy cuenta que hay muchísimo por aprender. Uh-huh. Y yo creo que eso está en manos de la comunidad educativa, ¿no? Creo que, viendo un poco el éxito que tuvo esta convocatoria, me imagino que podemos proponer eso, ¿verdad? Y algo inclusive así bien orientado hacia algo, ¿verdad? Que, no sé, podemos poner de repente elaboración de material educativo con formato REA, o puede ser, por ejemplo, un taller que sea cómo adaptar los artículos científicos hacia formatos REA. Entonces ahí vemos, hacemos unos cuantos que son en video, otros que son en infografía, ¿verdad? Son cuestiones que podemos ir pensando más adelante y que vayan de la mano exactamente con la necesidad de la facultad, ¿verdad? Porque hay necesidades que son similares a todas, ¿verdad? Y hay otras que son específicas de la facultad. Entonces yo creo que eso se puede ir conversando. Y vamos viendo, porque de esa manera vamos a ir aprendiendo todo, porque para todos es algo nuevo, y cada vez van saliendo otras cosas, entonces siempre es estar con algo nuevo. Sí, Janina. Quería comentar, y acá comparto también en el chat, hay un curso que está haciendo la empresa Tivo, que se llama Maestros Conectados, y ahí les compartí, se llama Aihu, no sé qué se llama, un grupo, una comunidad boliviana es la que comanda. Ah, y traen la educación, y justamente estos puntos que está diciendo Gilda se van comunicando ahí. Uh-huh. Es para presentarle las nuevas plataformas a los docentes y dan certificación porque tuvieron un convenio con el ministerio, con el MEC acá. Uh-huh. Y contigo, ¿verdad? Entonces, uh-huh, tanto está abierta, la convocatoria es abierta para todos. Excelente. Y son como dos niveles, inicial y el otro, no me acuerdo cómo se llama. Está haciendo el inicial ahora. Uh-huh. Para que puedan participar a todos, ¿verdad? Qué bueno, muchísimas gracias por compartir esa información. Qué rico que es, ¿verdad? Que gracias. Podamos intercambiar esas informaciones.
Bueno, ¿alguien más? Porque tengo, creo que los dos que levantaron la mano ya está. ¿Les parece si hacemos un cortecito de 10 minutitos? ¿Sí? Un recreíto y continuamos. Entonces ya de corrido hasta el final. ¿Ok?
Bueno, encontré yo esta presentación bastante interesante porque es muy cortita y tiene los pasos más digamos, fundamentales para poder instalar Zotero. Por lo tanto, voy a nombrarle la Universidad Nacional Agraria de Managua, es un material del 2019 y habla sobre el tema de cómo instalar y utilizar Zotero. Entonces, rápidamente voy a ir haciendo algunas precisiones que seguramente aquellos que ya instalaron ya lo vieron, pero igualmente voy a hacer un repaso. Vemos que cuando nosotros hacemos la búsqueda bibliográfica orientada a la investigación, lo primero que hacemos es una revisión bibliográfica. Y si ustedes se acuerdan, yo les había planteado el hecho de que Zotero no solamente nos ayuda al tema de la búsqueda bibliográfica o de guardar esos materiales, sino que en sí Zotero también nos puede ayudar a estructurar. Y ahora vamos a mirar cómo vamos a utilizar Zotero, no solamente para crear una biblioteca personalizada, no solamente cómo utilizar Zotero para ayudarnos a ordenar esa biblioteca, sino a poder a estructurar la información que tenemos dentro de esa biblioteca. Y en la próxima y última charla vamos a ver cómo integrar eso con el Word, ¿sí? Que es el procesador de texto que vamos a utilizar para escribir. Entonces, primero nos ayuda, decíamos, Zotero, a organizar la información, siendo que tenemos dos tipos de bibliotecas. Tenemos una biblioteca que es privada, personal, y tenemos una biblioteca que es, digamos, compartida, que podemos compartirla con nuestros colegas de trabajo. Entonces, dentro de estas bibliotecas podemos crear, que Zotero le llama librería, ¿verdad? Dentro de mi biblioteca, de mi librería, puedo yo ir creando carpetas y subcarpetas. ¿Para qué esto? Para poder ir ordenando. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo tengo varias áreas en donde yo estoy haciendo investigación, porque tengo dos tesis que estoy asesorando, en donde tengo un grupo de personas con las que estamos trabajando, tengo dos artículos científicos que estoy escribiendo y estoy haciendo mi tesis de maestría. Entonces, serían seis situaciones distintas y mis carpetas me pueden ayudar a poder clasificar en cada una de esas carpetas la información pertinente que yo necesito guardar para cada uno de estos proyectos que estoy trabajando. Entonces, las carpetas dentro de la librería, ya sea personal o grupal, me facilita clasificar el tipo de fuente de acuerdo a los proyectos en los que estoy trabajando. ¿Qué tipo de carpetas voy a crear? ¿Cuántas carpetas voy a crear? Y eso ya depende de mi esquema mental, cómo yo organizo la información en mi mente. Por otro lado, aparte de ayudarme a poder clasificar esa información, también me ayuda a poder estirar los metadatos. Ya hablamos de lo que son los metadatos. Y lo bueno de Zotero es que voy a poder obtener una recuperación de la información de acuerdo al formato que yo necesito. Y aquí entramos un poquitito en donde habíamos conversado que cada tipo de modelo bibliográfico, o sea, este Vancouver, MLA, APA, tiene su manera de citar, tanto, sí, de citar a los autores dentro del texto, a los autores consultados, como la manera de hacer la bibliografía. Entonces, también vamos a poder tener una forma de citar de manera automática, de acuerdo al formato que yo quiera, para poder responder a la política de edición donde voy a entregar ese documento. Porque algunas veces también me puede pasar, vamos a suponer que yo publiqué mi tesis, digamos, en un lugar en donde me piden que tenga el formato APA. Y después
de publicar toda mi tesis, yo quiero postular esa tesis como con formato de artículo para una revista que me pide que sean las referencias en formato Vancouver. Entonces, con este gestor bibliográfico vamos a poder pasar de forma automática de un modelo a otro sin tener que ir cambiando cada una de las citas, sino que de forma automática vamos a poder hacerlo. Para poder tener esta facilidad, necesitamos darle al programa las informaciones requeridas. ¿Y cuáles son las informaciones requeridas? Justamente los metadatos. Vamos a ver que hay casos en que los metadatos se guardan de forma automática y van a haber casos en donde los metadatos no están relacionados con el material. Les había comentado que esta situación generalmente se da con las tesis. Las tesis muy pocas veces tienen metadatos completos, entonces uno tiene que entrar a guardar y muchas veces tiene que hacer esa curación manual, ¿verdad? Tiene que entrar a leer el material y completar los campos que faltan. Hay varios tipos de gestores bibliográficos, ¿verdad? Anteriores a Zotero. Zotero fue el primero, digamos así, más conocido y gratuito. También otro gestor que ya había comentado es el Mendeley. Inclusive creo que una profe que fue parte de la mesa examinadora en uno de los seminarios donde yo había presentado un tema, cuando se enteraron de este seminario, de estas charlas, ¿verdad? Había pedido que en algún momento se pueda hacer también una capacitación en Mendeley, ya que Mendeley es más, está más orientado a lo que son las ciencias de la salud, ¿verdad? Entonces, por eso ella había dicho que sería muy interesante, porque también es abierto y también nos ayuda a formar una red, ¿sí? Eso es algo que quiero destacar también, que tanto Zotero como Mendeley nos permite hacer una, como si fuese una red social de personas con quien podemos compartir información, que pueden ser nuestros colegas, alumnos. Acá hay una comparación con otros gestores bibliográficos, ¿verdad? Con Mendeley, Seed You Like, es otro bastante conocido, Jabret, EndNote, RefWork y Papers, y ahí vemos un poco las ventajas y desventajas relacionadas a cada uno de ellos. Como ustedes pueden ver, este es un cuadro comparativo basado un poco en criterios como fuentes compatibles, las bibliotecas, ¿verdad? PubMed, Scopus, Web of Science y Bookmarket. Disponibilidad de plataformas, ¿verdad? Windows, Mac, Linux y plataformas móviles. O su capacidad de difusión, si se puede difundir en la web, o está en PDF, o en carpetas públicas. Capacidad de lectura, si dispone de visor de archivos, si extrae de forma automática los metadatos o no, si está disponible la versión de guardar el documento in extenso, y si es que tiene incorporado un lector de PDF, que es muy importante. Y un organizador de archivos. Como ustedes ven ahí, prácticamente el único que puede competir con Zotero es Mendeley. En casi todos esos criterios, ¿verdad? El último criterio vendría a ser de compatibilidad con procesadores, ¿verdad? El trabajo que puede hacer de forma conjunta con los procesadores de texto, ¿verdad? De ahí vemos que puede funcionar con Microsoft Word, OpenOffice, porque hay mucha gente que tiene OpenOffice, LaTeX y Edit Styles. Son los procesadores de escritura con que puede trabajar. Entonces, es solamente para ver un poquito por qué Zotero y no Mendeley, lo que decíamos, Zotero para iniciar y Mendeley para ampliar. Entonces, ¿por qué usar Zotero? Primero, porque es de código abierto, fue desarrollada por una universidad, la Universidad George Mason University, porque también posee una capacidad de sincronizar lo que guardamos en nuestra computadora con el sitio en la nube, porque es un software libre,
porque está disponible en más de 35 idiomas, porque se puede trabajar con una red de usuarios, porque posee un plugin especial que uno puede bajar e instalar en su propio navegador, sin importar este que sea ahí para los diferentes navegadores, para Chrome, para Firefox y también para el navegador Safari. Registra más de 7.400 estilos distintos para citas. En el caso de que no haya el modelo que nosotros necesitamos, podemos ir a bajar e instalar el modelo que requiramos. ¿Y qué es lo que hace Zotero? Básicamente, captura de forma automática las referencias, sincroniza con una copia de seguridad en la nube, almacena los PDF que están vinculados a esa publicación, o las imágenes, o el sitio web, puede ayudarnos a citar de forma automática en Word y en otros procesadores de texto. Podemos utilizar su apartado de toma de notas o de texto enriquecido como para poder guardar, como si fuese que nosotros agarramos, estamos revisando un libro, y agarramos y nos llama la atención lo que dice en la página 50, y entonces yo hago una nota a mano, escribo una nota a mano de lo que encuentro acá y pongo así, aquí. Entonces, Zotero hace exactamente lo mismo. Zotero me va a permitir escribir esta nota y me va a poder anexar a la fuente a la que quiero relacionarle esta nota que yo guardé, de modo que yo pueda recuperar esa nota en cualquier momento. También es posible escribir varias notas para una misma fuente. Esta misma fuente puede tener una cantidad de notas dentro de ella. O sea, yo puedo hacer otra nota para la página 111, otra nota para la página 147 o una nota en particular para todo el, para toda la fuente. No importa eso. Amplía la variedad de exportación e importación de estos datos. Yo puedo tomar toda una biblioteca, puedo comprimir y exportar para que otra persona la abra sin que sea parte de mi grupo de trabajo. Puedo exportar también, si yo estoy trabajando en otro apartado con Mendeley, puedo exportar a Mendeley. O sea, yo agarro y selecciono toda la biblioteca que quiera exportar, exporto y puedo abrir ese archivo que estoy exportando automáticamente en Mendeley. Entonces, igual, toda búsqueda que yo haya guardado en Zotero, puedo recuperarla en Mendeley en este caso. Decíamos que es libre y gratuito. Incorpora red social, ya está. Organiza colecciones etiquetadas. Vamos a ir mirando un poco eso. Justamente hoy vamos a hablar para qué nos sirven las etiquetas y para qué nos sirven las notas. Como puede sincronizarse a través de nuestro usuario, podemos tener acceso a nuestra biblioteca absolutamente en cualquier lugar, siempre que pongamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Recupera de forma automática los metadatos, y esta es una función fantástica, que si existe, por ejemplo, yo les había hablado de dos tipos de formato, específicamente cuando estuvimos hablando de artículos de revista científica, un poco es porque es mi área de acción, ¿verdad? El artículo de revista científica generalmente, porque hay otros, digamos, otros formatos, están en el formato XML, que es un formato parecido a una página web, y está en el formato PDF. También otro formato bastante común es el EPUB, pero no está estandarizado en todas las bibliotecas. Generalmente, en lo que podemos encontrar en todas es el formato XML y el formato PDF. Como vimos en el encuentro anterior, dentro de este formato XML generalmente está incrustado el vínculo desde donde yo puedo bajar el PDF, ¿sí? Entonces, ya sea que nosotros tengamos acceso al XML o tengamos acceso al PDF, al guardar en nuestra computadora y poner dentro digamos, de la biblioteca de Zotero, lo que hacemos es recuperar de forma automática los metadatos. ¿Qué eran los metadatos? Los metadatos eran los datos relacionados a la fuente. El título de la fuente, los autores, la edición, la editorial, las páginas, etcétera, etcétera.
Entonces, este es un paso adelante a las herramientas que de hecho ya tenían los procesadores de texto, porque Word ya tenía una herramienta en donde podíamos nosotros citar en forma automática, también cargando los campos, citar en APA o en Vancouver, pero teníamos que cargar de forma manual. Sin embargo, con Zotero podemos cargar de forma automática. ¿Y qué pasa si es que no hay en forma automática? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo encuentro una tesis en internet y esa tesis no tiene los metadatos? Y también lo puedo cargar de forma manual. Vamos a ir viendo hoy cómo cargar de forma manual. Vamos a ver la forma manual y la forma automática. ¿Qué más? Bueno, el resto ya vimos con las características anteriores. Entonces, los usuarios que están registrados en Zotero.org pueden administrar su bibliografía. Eso ya vieron en el video tutorial de dónde bajar. Y cómo bajar el plugin también. Entonces, esto es solamente para refrescar la memoria. En el sitio del bajado tenemos el sitio para bajar el programa y el sitio para bajar el plugin para nuestro navegador. Ambos son importantes bajar para poder interactuar de forma buena. Ahí tenemos para Firefox, para Chrome. Y bueno, acá vamos a mirar un poquitito las herramientas que tenemos dentro del Zotero, ¿sí? Esta está agrandado, yo después voy a mostrar el Zotero en el tamaño real, pero esta está agrandado como para poder identificar cada una de esas herramientas. Esta primera herramienta que vemos acá en amarillo, que tiene la forma de una carpeta, me da origen a una nueva colección, ¿sí? Nueva colección dentro de mi biblioteca. El icono para crear un grupo no está disponible en la aplicación que se instala en la computadora. Vamos a ver justamente que para poder crear un grupo de trabajo nosotros tenemos que ingresar a nuestra cuenta en la, decíamos, en la cuenta de la nube, en nuestra cuenta de la nube. A partir de ahí podemos crear los grupos. Los grupos entonces no se pueden administrar y no se pueden crear desde la versión PC que instalamos, sino que desde mi cuenta en la nube. Tenemos esta crucecita blanca dentro de un botoncito verde que se llama nueva referencia, que nos va a servir para cargar de forma manual cuando nos estamos encontrando los metadatos de una fuente. O yo quiero cargar una fuente que no se encuentra, entonces yo puedo cargarlo aquí. Vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo, el número de ISBN o ISSN de un material. Entonces, con este instrumento que parece una varita mágica, yo puedo cargar ahí. Van a ver que me habilita para cargar el DOI o para cargar el ISBN, ISSN. Y con ese número empieza a buscar los metadatos de forma automática. Entonces, también podemos cargar a partir de aquí. Luego, para añadir una nota y para adjuntar un archivo. Eso vamos a ir viendo más adelante. Entonces, básicamente, este sería la disposición, ¿sí?, de lo que es el Zotero. En tres grandes columnas. La primera columna del lado izquierdo le vamos a llamar colecciones, donde están las bibliotecas, la biblioteca particular y las carpetas dentro de esas bibliotecas. También dentro de este apartado colecciones vamos a encontrar las bibliotecas compartidas, ¿sí? En el lugar del medio, en el sitio del medio, vamos a encontrar las fuentes propiamente dichas. Habíamos comentado que cada fuente está provista de un icono diferente para poder ver con un golpe de vista cada colección, qué tipo de registros tiene. Entonces yo directamente al mirar ahí puedo ver cuántos libros hay, cuántos artículos, cuántos sitios web, cuántas presentaciones. Y en el último apartado de la derecha tenemos la última columna que vendría a ser los datos relacionados a esas fuentes. Y ahí tenemos varias pestañitas. La primera pestañita, que se llama información, es la que nos va a devolver los datos de la fuente que hemos seleccionado en la columna del medio.
Luego, al lado tenemos la pestañita notas, donde vamos a poder insertar notas dentro de ese mismo, de esa misma fuente. Vamos a poder ver otra pestañita, que en este caso es etiquetas. Actualmente esto está modificado, etiquetas, donde vamos a poder crear etiquetas para poder recuperarlas de forma temática. Y por último, donde dice relacionado, vamos a poder vincular un artículo con otro, para que me sea más fácil también recuperar en el momento que esté trabajando. Bien, entonces, esto es para que veamos cómo, vamos haciendo esto en lo práctico, ¿sí? Esto es crear nuevas carpetas dentro de la biblioteca, esto es descargar de forma manual, vamos a ver también más adelante, ahí la varita mágica que decíamos, donde podemos introducir el número de ISBN, DOI, o también los números de X-Archive, el identificador de X-Archive por donde se puede recuperar. José, ¿podrías repetir otra vez qué eran cada una de esas siglas? O sea, ¿a qué hacían relación? ISBN, DOI. ISBN y ISSN son los registros de los materiales. El DOI es como, está todo en inglés, ahora mismo no me acuerdo, es el registro de un artículo científico, ¿sí? Y PMID también son registros. Entonces, cada uno de ellos lo que hace es registrar. X-Archive también es una idea que se le da a un archivo de internet dentro de un glosario, de un índice, ¿sí? Cada uno de estos está en inglés, no te quiero decir el nombre, pero uno... eso está en el nombre, por ejemplo, dice DOI, dos puntos, y está ahí. Entonces uno sabe que lo que está recuperando es DOI y ISBN. Vamos a ir mirando en lo práctico, ¿sí? Perdón, vendría a ser como la cédula de identidad de una publicación o algo así. Así mismo es. ¿Y por qué diferentes? Porque, por ejemplo, el ISBN es relacionado a una colección. Sin embargo, el DOI es relacionado a un artículo en particular. O sea que cada uno de ellos tiene una particularidad, y entonces uno lo que tiene que saber qué es lo que va a recuperar para poder poner ahí. Sin embargo, todo eso es en la misma ventanita. O sea que cualquiera sea los datos que nosotros tengamos, vamos a tratar de recuperarle ahí con esa varita mágica. A ver, un poco agregar nota, eso vamos a ir mirando después. Ahí vemos el Word con la solapa del Zotero una vez que ya fue instalado. Vamos a mirar en la próxima clase. La sincronización que se hace con la flechita, todo eso vamos a mirar después. Entonces, vamos a hacer ya lo práctico. Ustedes ya debieron haber hecho esto, ¿verdad? Para poder bajar, ¿verdad? Crear un usuario, validar ese usuario. Guardar tres fuentes distintas. Voy a ir haciendo un poco estos pasos de forma práctica. Entonces, vamos a suponer que yo ya creé mi usuario, validé el usuario a través de mi correo electrónico, y ahora lo que me pide la práctica es guardar tres fuentes distintas. Entonces, voy a abrir mi Zotero y voy a ir haciendo paso a paso lo que me está pidiendo la práctica. Yo voy a pedirle a dos o tres personas que tengan abierto también su Zotero que podamos hacer esto juntos. Entonces, ¿ustedes pueden ver mi Zotero ahora abierto? Sí, José. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuevamente en el área de la izquierda mis bibliotecas y mis bibliotecas compartidas. En el área central, las fuentes. Y en el área de la derecha no hay nada porque no tengo ninguna fuente seleccionada. Fíjense que al seleccionar una fuente, vamos a suponer que yo selecciono este libro que está acá, que dice la e-salud en la región de las Américas, automáticamente aparecen los datos aquí al lado, ¿sí? Entonces, por eso nomás no me estaba apareciendo todavía. Cada una de estas colecciones se encuentran en carpetas distintas, y también tengo colecciones que tengo compartido con estos grupos que tengo acá. Entonces, en este caso tengo mi biblioteca personal y acá tengo las bibliotecas grupales. ArcULDB, DocSico, Group 1 TIX, Group TIX, y tengo, todos estos son grupos de alumnos con quienes estamos trabajando, ¿sí? Cada uno de ellos.
Ustedes pueden ver que dentro de las bibliotecas también se pueden crear, aquí por ejemplo, esta es una biblioteca compartida y dentro de esta biblioteca compartida se pueden crear carpetas, ¿bien? Para a los efectos de poder organizar esa biblioteca justamente. Entonces, vamos a hacer lo primero. Voy a habilitar entonces una colección nueva a los efectos de nuestra práctica de hoy, ¿sí? Entonces, ¿cómo habilito dentro de mi biblioteca? ¿Cómo habilito una colección nueva con la carpetita? Aquí. Le voy a poner entonces química, ¿sí? O taller química. Le doy OK y ahí tengo entonces una colección totalmente vacía, ¿ok? Entonces, ¿ahora qué me pide mi ejercicio? Mi ejercicio me pide que guarde tres fuentes distintas. Para eso entonces voy a ir a mi navegador, voy a ir a mi recurso de búsqueda y voy a buscar, valga la redundancia, tres fuentes distintas. En este caso voy a hacer una búsqueda sobre, vamos a ver sobre qué podemos hacer, sobre realidad aumentada. Para salir un poquitito de lo que es salud. Aunque en realidad aumentada, en cielo siempre va a ir hacia salud, porque cielo es una colección de salud, acuérdense eso. Acá, por ejemplo, algunas consideraciones sobre la realidad aumentada en la enseñanza de medicina. Vamos a suponer que me interesa esta fuente, ¿verdad? Selecciono esta fuente y automáticamente, fíjense acá, en mi plugin de Zotero que está aquí, cómo cambia. Ahí cambió. Ahí cambió a... dice guardar a Zotero, ¿ven? Y esto es lo que yo les decía antes de entrar en lo que es el PDF. Este es el formato XML, este es el formato XML de esta publicación. Fíjense que acá podemos ver el ISSN, puedo copiar y llevar si quiero en la varita mágica, ¿se acuerdan? Ahí está el ISSN. Pero no va a ser necesario porque, y acá tenemos el ISSN en la versión online. Bien, acá tengo in extenso, este es un artículo editorial, por eso es cortito, y aquí yo ya puedo guardar, yo puedo bajar el PDF y guardar como puedo guardar a partir de aquí. Entonces directamente lo que hago es ir al plugin, hago clic, y ahí me pregunta dónde querés guardar. Y yo tengo acceso a las carpetas que creé en mi biblioteca. ¿Pueden ver ahí? Entonces, yo le voy a dar química, porque quiero que esto se guarde en química. Y entonces voy a ir ahora a mi Zotero y voy a mirar dentro de mis carpetas, voy a buscar acá esta química, taller química, y acá voy a mirar lo que se acaba de guardar ahora. ¿Y qué es lo que se guardó? Si ustedes pueden apreciar, se guardó de forma automática los metadatos, aquí a la derecha. ¿Ven? Se guardó el nombre, el tipo de elemento, que es un artículo de revista académica, el título, los autores, el nombre de la revista, el volumen, el número, la fecha, el ISSN, la dirección web y la fecha en que yo entré, inclusive, accedido, dice. O sea que ya está la fecha donde yo entré ahora. Esta es una forma de guardar. ¿Sí? Una forma de guardar a través del plugin, haciendo clic en el plugin de Zotero. Vamos a ver qué pasa si es que voy a irme a buscar otra fuente. Vamos a ver aquí. Esta fuente es también un artículo académico que se llama Evaluación. Un poco que se cargue todo ahí. Evaluación de la consolidación de conocimientos de la anatomía radicular mediante el uso de realidad aumentada por alumnos del posgrado de endodoncia de la Unitec. ¿Bien? Entonces, ya sé yo que acá puedo guardar de forma automática haciendo clic, pero vamos a suponer, solamente a los efectos de mostrarles a ustedes, que lo que yo tengo es el PDF. Entonces voy a bajar el PDF, voy a mostrar el proceso nomás, que es diferente. Vamos a suponer que alguien me pasó un PDF, este PDF, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a guardar el PDF. Voy a descargar este PDF en mi computadora.
Alguien me pudo haber pasado por correo, ¿sí? Entonces, descargo el PDF. Y lo que voy a hacer es transportar este PDF una vez que ya está descargado, o de mi pendrive, o de mi, de donde sea, donde yo lo tengo. Voy a estirarle y le voy a transportar automáticamente a Zotero y voy a soltar acá en el área del medio el PDF. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que aquí en el medio está el PDF y no dice nada qué tipo de fuente es. Me dice, esto es un PDF y nada más. Pero él de forma automática empieza a recuperar todos los metadatos. ¿Pueden ver ahí? Primero fue un PDF y luego de forma automática detectó qué tipo de elemento es, cuál es el título, cuáles son o cuál es el autor en este caso, cargó inclusive el resumen, el nombre de la revista, el volumen, etc. ¿Ven ahí? Entonces, este PDF quedó adentro de esta fuente. ¿Ven? Quedó adentro. Yo primero descargué un PDF solito que no tenía este nombre y él detectó de forma automática y me completó de forma automática esto. Bien, entonces esa sería otra manera de guardar. José, señor. O sea que en el momento en que guardas a tu biblioteca un PDF, subís un PDF, él reconoce la página de dónde extrajo, de dónde se descargó el material. Así es, si es que ese lugar está cargado los metadatos. Si profe. Cargado, sí. Una consulta. Sí. Para llevar el PDF descargado, digámosle, al Zotero, ¿yo tengo que abrir el Zotero y la carpeta donde quiero arrastrar o llevo nomás el icono del Zotero? ¿Me podría volver a repetir, por favor, porque se me cortó tu consulta? Sí, si yo quiero llevar mi PDF a Zotero, ¿tengo que abrir el Zotero y la carpeta donde quiero llevar para arrastrar o tengo que llevar al icono nomás? No. Esa es una característica. Si yo estoy trabajando, el Zotero funciona de dos maneras. Funciona con internet y sin internet. ¿Cuándo necesita internet para funcionar? Cuando estoy guardando de internet la información. O cuando, como el caso específico que vos hablaste ahora, yo tengo un PDF y quiero buscar en internet a ver si me va a poder recuperar de manera automática. En ese caso en particular, el Zotero tiene que estar abierto y tengo que tener conexión a internet. Ahora bien, cuando yo ya guardé toda mi biblioteca y estoy trabajando en mi redacción, estoy haciendo mi redacción y estoy citando de forma, usando mi biblioteca ya, estoy citando mi redacción, yo ya no necesito internet. Porque esa información ya está toda guardada en mi biblioteca que ya está en mi máquina. Entonces, para este paso en particular de recuperar los metadatos, sí necesito como decíamos, necesito tener internet. Pero cuando ya estoy trabajando con mi biblioteca guardada en mi computadora, ya no necesito internet. Ok, muchas gracias. Profe, y con respecto al caso anterior, cuando yo le doy plugin, cuando estoy ya en la, ya encontré el artículo, le doy el plugin y me guarda también el sitio web. Sí, el sitio web, exactamente. Bueno. ¿Yo de Zotero puedo acceder a ese sitio web? Sí. Hay una opción dentro de tu fuente. Cuando ya guardaste, te voy a mostrar aquí, mira. Dentro de esta, acá está mi fuente. Yo le doy clic y me dice ver en línea. ¿Ves? Tengo la opción de ver el PDF. En este caso me va a mostrar el PDF que se guardó en mi computadora. Pero vamos a suponer que yo quiero ir a corroborar si está todavía en línea. Entonces yo voy a hacer clic en ver en línea y me va a llevar al lugar para ver si es que ese link, ¿se acuerdan que decíamos que era importante corroborar que los links que guardamos estén operativos todavía? Entonces en este caso podemos darle ver en línea y va a usar el link para ver que esté disponible todavía en ese lugar. ¿Sí? Ahí están las dos opciones, ver en PDF y ver en línea. ¿Se puede ver? Sí, profe. Excelente. Gracias, profe. Bueno,
Entonces, profe, una consulta, si se puede. Sí. Ponele que vos descargaste el archivo que está vinculado al documento que... El PDF, por ejemplo. En tu PDF, ¿verdad? O sea, sí. Perdón, desde la web. Sí. No importa si vos cambias el nombre del documento o si mudas de carpeta en tu compu, igual siempre va a estar vinculado a través de Zotero. Si vos le sacaste de la carpeta de Zotero, no. Porque él él crea una carpeta de Zotero en donde ahí hace las vinculaciones. Ah, ya, ya, ya. Pero, sí. ¿Y no importa si cambias el nombre también? No. ¿Es una condición que vos mantengas el nombre con el cual descargaste o no? Vos sabés que me genera una duda lo que me estás planteando. No sé si es que se pudiera, porque de hecho él cambia de nombre de forma automática, pero siempre vincula el mismo archivo. O sea, viste que ahora cuando nosotros bajamos el PDF era RS, no sé cuánto, ¿verdad? Era todos numeritos nomás así. Pero cuando él recuperó, él mismo le cambió el nombre. Ah, ya. Entonces, realmente no te quiero decir sí o no, porque no probé nunca cambiarle el nombre. Directamente suelo, lo que yo hago es seguir trabajando en las carpetas, y si quiero yo una copia, le creo nomás una copia. O sea, generalmente lo que yo hago para no tener estos problemas es, cuando ya elijo el archivo, hago una copia y llevo al Zotero. Y el otro dejo ahí en mi escritorio, por ejemplo. O sea, viste que cuando vos estirás, por ejemplo, si el PDF vos tenés en tu escritorio, vamos a suponer tener un pendrive, vos agarrás y estirás y le llevas al Zotero. En realidad vos no estás cortando de aquí y pegando aquí, sino que él te genera una copia. Entonces, ¿qué es lo que vos haces? Vos estirás ese archivo y tirás dentro de Zotero, pero el otro archivo que te quedó en el escritorio, ese se queda como archivo original, y ese vos podés cambiar de nombre, podés borrar, podés hacer lo que quieras. Porque lo que vos haces directamente es, al estirar ese archivo y tirarle ahí en el medio, vos estás creando una copia para Zotero. Entonces, ese archivo original, que creo que va un poco por lo que vos preguntaste ahora, el archivo original, que en este caso yo pongo como ejemplo que esté en tu escritorio, vos podés cambiar, borrar, renombrarle, poner en cualquier carpeta, lo que sea. Pero al estirarle a Zotero, él te crea una copia. Entonces, no hay problema de eso. Entiendo, profe. Gracias. José. Sí. Siguiendo un poquito la consulta del compañero. Supongamos que el PDF esté dentro de Zotero, ya reconoció la página de donde se descargó este PDF. Vos podés eliminar el PDF y quedarte exclusivamente con el sitio de donde se descargó. Sí, podés. Podés hacer. Te podés manejar entonces exclusivamente con formato HTML. Sí, por ejemplo, acá este caso sería... renombrar, vamos a ver un poco, mover ahí, por ejemplo, eliminé el PDF. Puedes ver, pero quedó la cita. Sí, ¿ves? Y esta cita queda automáticamente registrada y vos podés consultar ya en el Zotero. Exactamente, sin necesidad de que acá, por ejemplo, este primero, en el XML que yo guardé, no se guardó el PDF, se guardó una copia de la pantalla, ¿ves? Entonces, en este caso es una imagen. En este segundo era un PDF, pero yo puedo eliminar ese PDF sin ningún problema y te manejas solamente con los metadatos. Que finalmente en una escritura lo que vos necesitas son los metadatos. Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Que si vos no tenés el PDF, bueno, igualmente acá con esto vos podés ir de vuelta, darle versión en línea y te va a llevar a la versión en línea de donde está el PDF y vas a poder ver otra vez todo. ¿Entendés? Está la versión en línea de donde vos podés recuperar el PDF en el caso que quisieras. ¿Ves? Porque muchas veces para que vos puedas analizar, fíjate acá, está solamente el resumen. Sin embargo, ¿qué pasa con este resumen? Puede haber algunas cuestiones muy particulares de este estudio en particular que vos quieras ver, entonces va a tener que bajar el PDF para poder mirar, digamos, con todos los detalles. Porque en el PDF hay detalles que no se encuentran en el resumen, que está solamente en este que es inextenso. Fíjate que el resumen tenía dos hojas nomás, sin embargo, este tiene 21 hojas. Este es el PDF. ¿Verdad? Entonces,
Por ahí hay cosas que, o de repente imágenes que vos querés sacar que están solamente en el PDF, entonces vas a tener que entrar a navegar en el PDF propiamente dicho. Por eso que es importante manejar las dos versiones, ¿verdad? El XML y el PDF, porque uno le puede ampliar al otro. Bueno, vamos a mirar otra fuente. Por ejemplo, vamos a ver qué puede ser. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Estoy en una cuestión mucho más básica. Yo vi el tutorial y descargué el Zotero, pero ahora no puedo acceder, no puedo, me pide, pongo el login, sí, y pongo mi correo y mi contraseña y me dice que es inválido. Uh-huh. Y tenés que darle nomás recuperar. Y no, le doy para recuperar y me dice que ese correo no... Ah, entonces no registraste nomás, tenés que hacer el registro de cero. Si te dice que ese correo no está, es porque no te registró. ¿Y cómo se hace eso? Y hace todo el proceso desde cero. ¿Desde instalar el conector de Zotero? No, el conector ya no tenés que instalar más, es solamente entrar a hacer, a ver, de aquí, que vendría a ser la página de Zotero, ¿verdad? Lo que vos vas a hacer es login, entonces vos lo que harías es, olvidé mi password, ¿verdad? Uh-huh. El olvidé mi password, acá tengo que escribir mi correo electrónico. Acá escribió el correo electrónico y le das recover y te dice que no existe, ¿verdad? Sí. Entonces quiere decir que no se activó luego tu cuenta. Entonces lo que yo te recomiendo que hagas es que vaya primero a tu correo electrónico y busques dentro de tu spam si está ahí la activación de correo del Zotero, que es un link que vos tenés que tocar para que se active. Ah. Probablemente eso te faltó hacer todavía. Si no hiciste, eso tenés que hacer para que funcione. Si no, no va a funcionar todavía. Ya, entiendo, gracias, profe. Bueno, acá quiero mostrarles, por ejemplo, qué pasa con otro. Ya vimos artículo científico, vamos a suponer que queremos guardar otro tipo de cosas. Acá, me voy al sitio del Ministerio de Salud donde está el calendario de vacunación. ¿Pueden ver ahí? Esto es un calendario de vacunación. Bueno, entonces, ¿cómo voy a guardar esto que está acá? La misma cosa, yo me voy a ir para asegurarme, para que esto se guarde de forma automática en la carpeta, yo puedo hacer clic acá sobre la carpeta donde quiero que se guarde de forma automática para no estar peleándome ahí con el plugin. ¿En qué carpeta querés guardar? Entonces yo acá nomás en mi aplicación ya le digo en qué carpeta quiero guardar. Ahí. Entonces voy de vuelta a mi navegador. Aquí. Y quiero guardar esto, porque esto es el calendario de vacunación oficial que está en el sitio oficial y yo necesito que este sea un documento oficial. Entonces voy a mi plugin y ahí me dice que esto es una web page, ¿verdad? Una página web. Entonces puedo guardar, ahí me dice que guarda en taller de química, vamos a mirar qué hay. Ahí guardé sin querer dos veces, le di dos veces clic, voy a quitar uno para que no me confunda, y ahí tengo uno, ¿sí? Tengo entonces uno, dice página web, título, página web por edades, esquema. Acá, ¿qué me faltaría curar? ¿Qué contenido me falta curar? El autor, ¿verdad? Autor, Ministerio de Salud Pública, porque es un autor corporativo, ¿verdad? Y la fecha de la página web que puedo yo entrar a mirar, de cuándo esto está, o de qué fecha fue, ahí te dice, esquema 2020, dice, ¿verdad? Entonces ahí yo puedo poner por lo menos el año. Y el idioma también puedo entrar a completar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo curación de contenido. ¿Qué hice ahí? Cargué también un sitio web. Ahí está el sitio web, que en este caso es una página web. Vamos a mirar otra fuente. Vamos a suponer que me voy al YouTube. A ver un poco. Irme acá a mi canal de YouTube. Y voy a utilizar uno de mis videos como referencia. O sea, voy a guardar uno de mis videos. Aquí, entonces, vamos a suponer este video que fue acá. De nuestra primera clase. Y acá, si ustedes pueden ver, el plugin de Zotero ya cambió a una camarita web.
¿Por qué? Porque él ya detecta que es un video lo que voy a guardar. Entonces, voy a dar clic ahí y me voy a ir al Zotero a mirar qué es lo que guarda. Y ahí, como tiene metadatos, en mi caso, ahí ya dice, ¿verdad? Taller de búsqueda indexada, curación de contenido, el autor, ahí ya está, profesor José Miguel Palacio, bla, 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 la fecha. Y puedo completarle algunas cosas, por ejemplo, el idioma, está en español, ahí ya está el link. Y también, ¿qué más puede ser? Ahora un poco el lugar. Queremos, podemos ponerle ahí Paraguay o Asunción para complementar, ¿verdad? Y de esa manera nosotros tenemos acá una grabación de video. Entonces acá tenemos ya artículo revista científica, grabación de video, página web. A ver un poco qué otra fuente puede ser de la que estuvimos mirando. ¿Qué otra fuente se le ocurre? De periódicos, profe. De periódicos, dale, vamos a buscar el periódico. Vamos a ver, algo, un artículo. Ahí, por ejemplo, este artículo que está acá, quiero guardar, ¿sí? Entonces, ahí la misma cosa, en Zotero, ya cambio el plugin y doy clic. Vamos a mirar, siempre hay que mirar cómo guardó Zotero. ¿Qué dice Zotero? Zotero me dice que esto es una página web. Entonces, en este caso, como yo sé que esto es cierto, es la página web, pero es de un periódico, entonces yo puedo entrar acá donde dice tipo de elemento y cambio. ¿Ven ahí? Puedo cambiar. Entonces, ¿qué yo voy a cambiar? Voy a buscar qué tipo de elemento es. Artículo de periódico. Artículo de periódico. A ver un poco dónde estaba. Artículo arriba, de... El segundo. Artículo de periódico. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí el autor, yo puedo poner, en este caso, ABC color. Porque es un autor corporativo. Lugar, Asunción o Paraguay. Puedo poner la fecha, esta es la fecha de hoy, ¿verdad? Por lo menos año, pero para periódicos es muy útil poner la fecha. Puedo, en el caso que sea impreso, puedo ver la página, pero en este caso no tiene número de página, entonces no puedo poner que está en la página tanto, ¿verdad? Entonces le dejo nomás página, sección, creo que esto está en la sección mundo, ¿ven ahí? ¿Verdad? Está en la sección mundo. Entonces, lo que estamos haciendo es curando el contenido. ¿Pueden ver? Ahí está la URL, cuándo se accedió, etcétera, etcétera. ¿Ver? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense que el icono es como un pequeño periódico. ¿Pueden ver ahí? Es un pequeño periódico. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Artículo de revista científica, artículo de revista científica, video, periódico, página web. ¿Verdad? Bueno, a ver un poco otra, que era otra fuente que podemos ver. Libro, profe, no tenemos todavía. Sí, 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 vamos con los libros entonces. Ver un poco. Acá tenemos un libro. ¿Pueden ver ahí? Libro. ¿Sí? Ahí tenemos libro. Entonces, ¿cómo más vamos a sacar? De acá de nuestra búsqueda ya podemos sacar también sin entrar en el libro. ¿Cómo hacemos eso? Estos son los casos prácticos, ¿sí? ¿Cómo? Entramos ahí en la citación, ¿se acuerdan? Y ahí vamos directamente a EndNote o BibTeX, igual, pero EndNote. Entonces, fijémonos que ahí ya me guarda el libro. ¿Vieron? Acá está de donde sacábamos en APAN, ISO, lo que sea, y yo hago clic acá en EndNote. Entonces, ¿eso dónde te lleva, José? Esos links. Esto me descargan, son la misma información, pero para otros formatos nomás, arquitecto. Ah, ¿sí? Ya. Entonces, esta misma información que está acá, está puesta, pero en otros formatos.
Entonces lo que yo hice fue guardar un libro. Ahí tengo mi libro. Y entonces, vamos a lo práctico. ¿Qué pasa si es que yo tengo un libro en físico que yo quiera, guardar? A ver si tengo algo acá. Este, por ejemplo. Tengo una enciclopedia bastante vieja que quiero guardar, porque es un libro de referencia. Entonces, siempre decíamos con la crucecita blanca, habilito todos los tipos de fuentes. Primera cosa que yo tengo que hacer para guardar a mano, tengo que habilitar nueva fuente aquí, ¿verdad? Y ahí habilito todos los tipos de fuentes y elijo qué tipo de fuente voy a cargar. En este caso, esto es un libro. Voy a cargarlo o puedo cargar un... Sí, aparece el libro. Un apartado del libro, exactamente, para que no sea igual al otro. Entonces, voy a cargar en este caso un apartado del libro o un capítulo del libro. Sección del libro, aquí tengo. Entonces, ahí tengo el título, en este caso, enciclopedia. Es el título de la sección, perdón, el título de la sección. Yo tengo que buscar entonces el capítulo. A ver si es que tengo acá en... justamente este libro no tiene capítulos. Sí, acá, como es submarino, como es de cine. El capítulo se llama Tomas de Vistas Submarinas. El autor, entonces, la misma cosa. Fijémonos, por favor, que el autor tiene un campo donde dice apellido y otro campo donde dice nombre. Y en este caso pide primero el apellido. Y yo les voy a pedir especial consideración en eso porque hay algunos formatos donde pide la inicial, en otro caso pide las dos iniciales, en otro caso pide solamente el apellido, en otro caso pide el nombre completo. Entonces, muy importante que elijamos cada campo correctamente. O sea, si me dice apellido, tengo que poner apellido, no tengo que poner otras cosas porque él después mezcla. O sea, es lo que él después va a poder poner de la manera que tiene que hacer, pero en el caso que nosotros pongamos de forma correcta. Entonces, en este caso, tengo que poner el apellido y el autor en este caso. Entonces, ahí sí, título del libro, Enciclopedia del Cine Amateur. Y ahí empiezo a ver qué datos tiene el libro, ¿verdad? Si tiene series, si tiene, en este caso yo puedo recuperar, por ejemplo, la editorial. La editorial se llama Nouvel S.A. Y el lugar, me dice, es Madrid. A ver qué más tengo. Tengo que es la segunda edición. Tengo en este caso el ISBN que puedo cargar también. 84. Si son libros muy viejos, generalmente no se puede recuperar por ISBN porque no está cargado. Pero si son libros nuevos, ya podemos poner... En la herramienta de la varita mágica, ponemos el ISBN y ya nos estira los metadatos. Entonces, 94513-2. El idioma que está en español. Ah, la fecha, el año en el que se hizo, impreso en 1972, ¿sí? Obviamente porque es un libro muy, muy antiguo. Veo la cantidad de páginas. 320, este es total de páginas. URL no va a tener porque esto no está en internet, ¿sí? Y podemos poner la fecha, en este caso la fecha de hoy que estuvimos mirando o utilizando, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo cargo de forma manual. Entonces, ¿cuándo yo voy a cargar de forma manual? Voy a cargar de forma manual en los casos en que por algún error no se haya guardado con los metadatos en la biblioteca de donde yo saqué, puede ser.
o cuando los metadatos se encuentran de forma incompleta, que también puede ser, hay veces que le falta el año, le falta algún dato. O en el caso que sea un material muy viejo, que sea un material famoso, ¿verdad? Los libros que son de, qué sé yo, en psicología, por ejemplo, de Freud, eso que son ediciones viejísimas y que no están en internet, entonces yo puedo cargar a mano. Cualquier fuente yo puedo cargar a mano, cualquier fuente. En este caso, traté de cargar la mayor cantidad posible para hacer el ejercicio. Profe, sí. En el caso de un capítulo del libro, ¿se pone la página total del libro o la página donde se encuentra el capítulo que estamos citando? Tiene que ser la página de la sección, de la digamos. Sí, señorita, así es. Por eso es de página, tenés razón. Tenés razón. Cuando es libro, este es un error mío, cuando estamos cargando el libro, en general ponemos total de páginas. Pero cuando vamos a cargar la sección del libro, qué bueno que me hiciste esta salvedad, entonces pongo de la 275 a la 281. ¿Sí? Exactamente. La misma cosa que una... cuando estamos referenciando un artículo científico, tenemos que poner, por ejemplo, páginas, dice, dentro de una misma revista, en qué página empezó y en qué página termina ese mismo artículo. Entonces, sí, cuando es sección de libro y cuando es revista, sí hay que poner el, ¿cómo que se dice? El parámetro de las páginas que ocupa. Y cuando es libro entero, sí se pone total de páginas. Muchísimas gracias por esa salvedad. Vamos a mirar un poco qué dice nuestra presentación. Ya tenemos entonces... José, generalmente cuando citamos un artículo científico en el proceso del desarrollo, uh-huh, es donde también, bueno, al menos la norma APA creo que establece que habría que ubicar la página de donde estás extrayendo esa fuente. Si mal no recuerdo. ¿Cómo es, Carlos? En la cita. Supongamos que extraes un párrafo. Sí. Entonces, al citar, entre paréntesis, el autor, el año y página tal. Entonces, allí también en la cita aparece la página. Sin embargo, en la bibliografía, en el caso que sea un libro, sí aparece la cantidad de páginas. Exacto. Total del libro. Sí. Por eso es importante cuando se va a hacer la cita... la cita directa, de repente, que es la que según, por lo menos APA, te pide que diga en qué página está la cita que vos estás trayendo. Hay una opción que podemos poner para que muestre la página en donde está lo que nosotros estamos citando, que es para una cita directa. Creo que es el caso que vos estás diciendo. Entonces, sí, hay que habilitar un mando, eso vamos a ver en el próximo encuentro, un mando que permite... justamente poner esa información ahí, en la página en donde está lo que estoy citando. José, antes que te vaya allí, me gustaría hacerte una consulta respecto a las imágenes, a las fotografías, sí, que uno también pueda extraer desde internet, ¿verdad? En el caso, me pasó, por ejemplo, durante el desarrollo de mi investigación, que necesitaba una imagen específica que no encontraba, que era el centro urbanístico en donde yo estaba realizando mi intervención. Y esa imagen lo encontré en un video, ¿verdad? Uh-huh. Únicamente en un video y que me servía bastante para poder demostrar el contexto, ¿verdad? Uh-huh. El sitio. Hice un print de pantalla y era, uh-huh, era un video que lo traía desde internet. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo hago para referenciar? Si estamos utilizando ya una plataforma de Zotero, no sé si las imágenes pueden ir incluidas ahí. No sé si estaría ubicando el sitio del video al ser un print de pantalla, por ejemplo. ¿Cómo sería eso? Fíjate, por ejemplo, podés poner el video y el video, o acá también tenés mapa, ¿verdad? Acá tenés resumen, tipo escala, edición, lugar, fecha, idioma. Bueno, este en el caso que sea un mapa propiamente dicho. Pero si es que vos sacaste de un video, tendría que ser el video con sus metadatos. Si sacaste del video para
para seguir, ¿verdad? Digamos, la norma, ¿verdad? De claro, citar de dónde se sacó. Claro, porque es la fuente de donde yo traje, esa forma que sea un print de pantalla, ¿verdad? Exactamente. Inclusive vos eso puedes poner, vamos a ver dónde, acá tengo video, grabación de video. Acá, por ejemplo, grabación de video. Yo tengo tengo resumen formato, número, estudio, fecha, duración, idioma. Accedí a archivo, posición en el archivo. Posición en el archivo, por ejemplo, vos podés poner en el minuto y en el segundo. Ahí está, minuto y segundo en donde hiciste. Ah, genial. Entonces, ahí, para que la persona que vaya a ver ese video, o sea, en tu caso en particular, ¿cómo se haría, arquitecto? Pondrías en URL, cargarías, de hecho que ya se va a cargarlo de forma automática si lo haces con Zotero, o si no, es cargar aquí la dirección web del video, ¿sí? Y en posición del archivo, entonces vos le vas a cargar la hora, minuto y segundo donde vos hiciste el print de pantalla. Ya, perfecto. Ya. De esa manera vas a hacer que sea recuperable la información, porque para que sea citable, sí, o sea, para que vos utilices como cita, lo importante es que vos hagas recuperable, que otra persona pueda entrar en ese mismo lugar y pueda tener la misma información que vos sacaste. Ese es el requerimiento. Profe, en el caso de la carga manual de los metadatos, ahí donde dice autor, pide un solo apellido. Sí, pero se hace espacio y se carga el otro si es que querés cargar los dos apellidos, no hay problema. Ah, con espacio. Espacio nomás, sí. Ah, ya. Y en el caso de los nombres también, si tiene dos nombres. La misma cosa. Generalmente, por una cuestión de practicidad y por una convención ya, los nombres no se usan completos. Si vos vas a cargar a mano, lo que te recomiendo es que cargues apellido, iniciales. O sea, apellido y en el nombre donde dice iniciales. La primera inicial, la segunda inicial o la tercera inicial. Pero el apellido es lo que está presente en todas, en todos los lugares. Ahora, no es un error. Si tenés tiempo, carga todos los nombres. Pero hay veces que uno está apurado y tiene que cargar muchas fuentes. Entonces, generalmente cuando tiene que cargar a mano, vamos a suponer, tiene un solo autor en sus metadatos, pero el artículo tiene 5 autores, entonces uno tiene que cargar a mano. Entonces yo lo que hago es abrir el PDF, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar, copiar del archivo PDF y pegar en la ventanita del Zotero que se llama campo. O sea, vos te vas en el campo donde dice, te vas a tu PDF, copias el apellido, te vas en el Zotero, pegas en el campo apellido. Te vas en tu PDF, copias el nombre, que la mayoría de las veces están solamente las iniciales, te vas de vuelta en el Zotero y pegas en el campo nombres. Eso es lo que a veces vamos a tener que hacer porque no siempre están todas las informaciones. Algunas veces faltan algunas informaciones. Ok, gracias, profe. José, ¿y en el caso que hayan varios autores? Y en el caso que hayan varios autores, tenés que cargar todos los autores. ¿Te da la opción para sí, te para da la opción. Cargando. Fíjate acá, vamos a poner esta grabación de video, voy a poner acá título prueba, y ahí tenemos, viste que tiene un para un solo director, ¿verdad? Vamos a ponerla acá, entonces yo le pongo, por ejemplo, Palacios, y le pongo José. Vamos a suponer que tiene otro autor, entonces para eso tiene acá la tecla más, y ahí te habilita para otro. Y con autor es exactamente lo mismo, vos podés cargar acá la cantidad de autores que quieras, siempre con el más. Ya. Y en orden de prelación, cuando uno es autor y coautor sería ya el segundo automáticamente, ¿verdad? Y ahí conviene siempre, para no entrar en duda, siempre cargar en el orden que está en la versión impresa. O sea, en la versión siempre viene, hay ya un orden, y seguir ese mismo orden. Ese mismo orden tiene que estar reflejado en la carga de tus autores, para no entrar en ese en esa contradicción. Sí. ¿Por qué? Porque la persona que dio su ok para imprimir eso ya dijo que estaba bien en ese orden, entonces vos estás usando la autorización del autor. El autor ya dijo que se podía poner en ese orden, entonces vos usas siempre el orden que el autor especificó ahí. Bueno, entonces, vamos a lo que, nuestra otra parte de la práctica, que dice crear grupo de trabajo. Entonces decíamos, para crear grupo de trabajo yo tengo que estar dentro de mi Zotero. Perdón, voy a entrar aquí porque
Este es el que me reconoce de forma automática. No puedo yo crear grupo de trabajo desde mi aplicación, descargar en la computadora. Tiene que ser desde mi nube, ¿sí? En mi nube, si ustedes se fijan, también está, es la misma cosa, es la réplica de lo que yo tengo en mi Zotero. ¿Ven ahí? Acá tengo mi biblioteca personal, tengo mis colecciones, tengo las bibliotecas grupales, ¿ven? Tengo aquí en el medio las fuentes con los tipos de fuentes, si hago clic acá, tengo la información aquí, igualito, es una copia, ¿sí? Entonces, esto es lo que se traslada, esto está en la nube, esto no está en la computadora, esto está en la nube. Entonces, ahora, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a ir aquí donde dice grupos. Y aquí vamos a crear para nuestro grupo. Yo en este caso voy a crear un nuevo grupo. No sé, ¿podrías volver a mostrar otra vez, José? No detecté dónde es grupo. Bueno, vamos acá desde donde yo entro, ¿sí? Entro, esta es mi, digamos, este sería el sitio donde dice librería, yo estaba mostrando recién, ¿verdad? Donde estaba mi librería personal y la de los grupos, ¿verdad? Inclusive, ustedes sin instalar Zotero pueden cargar de forma manual aquí, ¿ven? Acá. Ustedes pueden cargar nueva información sin instalar Zotero, directamente desde la nube, sin problema. Y aquí al ladito nomás dice grupos. Al lado de librería dice grupos. Entonces ahí nosotros entramos. Y están todos los grupos que yo tengo creados. En este momento voy a crear un nuevo grupo para nosotros. Le voy a dar entonces, crear un nuevo grupo. Y le voy a poner el nombre. Por ejemplo, química 1. Vamos a ver. Si yo salgo afuera, valga la redundancia, ¿verdad? Y me crea esto, esto tiene que ponerse en verde si es que está disponible y en rojo si no está disponible. Otra cosa que antes de crear el grupo me va a preguntar es qué tipo de grupo quiero crear y tengo tres tipos de grupo. Tengo el grupo que es abierto y público, ¿sí? Tengo, ese está seleccionado de forma automática. Después tengo el grupo que es cerrado pero público. Eso quiere decir de que la gente puede ver, pero me tiene que pedir permiso para formar parte. Entonces seleccionaría aquí. Y el tercero es solamente privado, o sea, solamente la gente que yo ponga va a poder incorporarse, nadie me va a poder pedir. Entonces, aquí yo voy a ver, si ustedes se fijan, acá está en verde, me dice que está disponible este nombre, ¿ven? Entonces, yo le voy a dar ahí, crear el grupo. Y ahí me dice entonces que este es un grupo público y me pregunta los permisos que yo voy a manejar. Entonces, en cuanto a la lectura, me dice. Acá yo ya sé que mi tipo de grupo es público. En cuanto a la lectura, me dice quién puede leer el contenido de la biblioteca y me dice cualquiera que está en internet o solo los miembros del grupo. Entonces le puedo poner solo los miembros del grupo, porque esto puede ser una biblioteca pública también. Después me pregunta quién puede editar las fuentes que están cargadas y me dice cualquier miembro del grupo o solamente los administradores. Y ahí yo tengo que ver qué tipo de confianza tengo con las personas con quien voy a trabajar y ver qué tipo de permiso voy a darle, ¿verdad? Pues sí, voy a dar que cualquiera o solamente cualquiera que está en mi grupo o solamente los administradores. En este caso le puedo poner cualquiera. Entonces, cuando yo le pongo cualquiera, ¿qué quiere decir eso? Que cualquier persona va a poder guardar o eliminar fuentes de esa biblioteca. Ojo con eso. Ojo, si están trabajando con alumnos o lo que sea, ojo qué tipo de permiso le están dando, ¿verdad? O con colegas, la misma cosa. Por ahí no saben usar bien y borran todo lo que hay. Entonces, depende muchísimo del grupo con el que vamos a trabajar. Y por último, me dice quién puede editar. Este de arriba era editar la librería, perdón, la biblioteca, y este editar los archivos que están guardados adentro. Acuérdense que también dentro de las fuentes se guardan imágenes y se guardan PDF. Entonces, eso, así como yo hice cuando vos me preguntaste, arquitecto, eso de eliminar el PDF, eso es editar. Entonces, ahí yo pongo quién puede editar. Entonces, por ejemplo, solamente los administradores. En este caso tendría que ponerle
que sea público para que me habilite acá, ¿verdad? Para editar, porque si no pongo público, si pongo es abierto, entonces esto ya no me permite, porque ya es abierto. Al ser abierto, ya quiere decir que cualquiera puede editar, entonces ya no puedo cambiar esto. Pero si yo pongo que es público pero cerrado, ahí sí yo puedo ver quién puede editar y quién no. ¿Sí? Bien, entonces cualquiera del grupo, y le voy a dar guardar configuración. ¿Cómo yo sé que esto está acá? Porque yo me voy a ir a grupos y tiene que estar ahí ese grupo si es que se creó. Vamos a ver entre mis grupos. Vamos a mirar. Ahí está, acá está mi grupo. ¿Sí? Y ahí está mi resumen del grupo. Solamente estoy yo, ¿verdad? Tipo de grupo, ahí me dice que es público con membresía cerrada y solamente los miembros del grupo pueden ver y editar. En este caso, yo quiero puedo manejar, editar el perfil del grupo, editar los miembros y editar la biblioteca. En este caso, yo le voy a dar editar miembros para poder agregarle a gente. Entonces, yo les voy a pedir ahora que por lo menos dos personas que me quieran ayudar, que tengan disponible su computadora, que me manden el correo con el que se loguearon en Zotero para poder hacer la práctica acá por el chat y yo les voy a agregar como miembros del grupo, ¿sí? ¿Te paso por el chat, profe? Por el chat, sí. Porque solamente el correo es lo que yo necesito. La pregunta también puede ser, ¿qué pasa si yo le invito a una persona que no tiene todavía cuenta de Zotero? Le invita a crear una cuenta de Zotero y utiliza esa misma dirección para agregarle después al grupo. Eso pasa si ustedes le invitan a una persona que no tiene Zotero. Ahí está, en este caso, ahí voy a copiar tu correo, voy a irme nuevamente a mi Zotero y le voy a dar enviar invitaciones. Y ahí puedo ir cargando, cada invitación pongo una coma y continúo, puedo hacer una invitación masiva como en un correo electrónico. Ahí está, entonces me dice que está pendiente de aceptación. ¿Por qué? Porque ella tiene que entrar ahora a aceptar. Vos tenés que irte a tu correo y tenés que entrar al link que te envió ahí, al Zotero, y aceptar. Eso es una cosa, no es simplemente tocar el link, es entrar al Zotero y te pregunta, ¿querés incorporarte al grupo que te envió José Palacio? Y vos le vas a dar sí. ¿Sí? Bien. José, esto serviría, por ejemplo, cuando, bueno, calculo que puede ser algo así como que estabas desarrollando una tesis y bueno, con tu tutor, en todo caso, vas haciendo correcciones durante el desarrollo. ¿Serviría para eso, por ejemplo? Te serviría cuando... sí, pero ahí lo que vos vas a compartir es la biblioteca. Para esas correcciones de la tesis, yo recomendaría hacer en el Google Doc, en donde voy a tener tu texto hecho de la tesis y ahí el tutor te hace las correcciones. Pero en este caso en particular sería cuando se está construyendo un documento. Por ejemplo, vos estás con tu tutor de tesis en el periodo de búsqueda bibliográfica. Entonces, el tutor de tesis va a poder ver lo que vos estás guardando como material seleccionado. Entonces ahí él te puede decir, mira, esta fuente sí, esta fuente no te recomiendo. O sea, él puede entrar a mirar en ese caso previo, pero no es tan práctico. Es más práctico, por ejemplo, si vos tenés un grupo con el que estás redactando un artículo científico y cada uno está haciendo una búsqueda por su parte. Entonces uno ya entra a ver, perdón, lo que el otro... o lo que los otros ya buscaron y de ahí es que se puede ir acrecentando eso. Para ese caso en particular sería, pero también serviría para lo que estás diciendo. Entiendo, gracias. Entonces, Janina, ¿pudiste aceptar? Ahí, entonces Janina ya aceptó, ¿verdad? Y ella es ahora miembro de este grupo. Entonces yo le puedo cambiar a Janina. Yo tengo tres cosas que puedo hacer con Janina. Le puedo remove, ¿verdad? Sacar del grupo. Le puedo volver administrador y le puedo dejar como miembro. En este caso le puedo alzar como administrador y le doy guardar. Entonces ella ahora también tiene el rol de
administrador. O sea, mi rol siempre va a ser owner, que es dueño, y yo puedo establecer como dueño los diferentes roles, ¿verdad? Si va a ser miembro nomás o si va a ser miembro administrador. Acuérdense que había una parte donde yo podía poner que solamente los administradores puedan editar. Bueno, esto sería crear grupo, configurar como público, eso ya hicimos. Vamos a ver qué más. Permiso de invitar a 3 personas al grupo, confirmar pertenencia. Bueno, eso ya hicimos ahora. Confirmamos la pertenencia. Cargamos las fuentes. Para mirar nomás esto dentro del Zotero, decíamos dentro de Química, que es mi carpeta, yo puedo crear nuevas colecciones, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner dentro de la misma colección los materiales que usé en cada taller. Voy a poner ahí taller 1. Puedo crear otro, siempre dentro de Química, ¿verdad? Me parece que no le renombré nomás yo ahí. Le renombré la colección. Este es Taller Química. Dentro de Taller Química yo quiero crear una subcolección. Ahí sí, entonces. Taller 1. Ahí tengo. Vuelvo otra vez ahí. Creo otra subcolección. Y voy a llamar Taller 2. Y así, puedo ir creando colecciones y subcolecciones. ¿Ven? Entonces, en este caso estos dos están libres, pero si yo quiero cualquiera de ellos, por ejemplo, este libro, que hago un clic y puedo pasarle directamente a Taller 2. Entonces, ahí se crea una copia sin sacar de aquí porque pertenece a la misma categoría. ¿Se dan cuenta? No es que se mueve, se crea una copia. Entonces vamos a suponer, esta sección del libro quiero llevar al taller 2, le voy a arrastrar nomás y le llevo al taller 2. Y no sale de mi colección inicial, ¿ven ahí? Entonces aquí en taller 1 tengo este, en taller 2 tengo este. Puedo ir entonces seleccionando de esta manera. Se pueden borrar automáticamente una carpeta, por ejemplo, Taller Química, que contiene una cantidad de informaciones. Sí, directamente borrar. Directamente colección. Borrar colección. ¿Y recuperar, por ejemplo? Sí, porque esto va a la papelera. Ah, ya. Y de la papelera podés recuperar. Bueno, a ver un poco según este cargo automático, gestión de fuente, este ya está. Curación, ya vimos también cómo hacerlo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a, yo les quiero pedir otra vez un 10 minutitos, hacer un pequeño corte y les voy a compensar esto hasta las 6 y alguito, seguramente porque tengo algo que tengo que retirar ahora, que a las 6 se me cierra y me quedo sin el vehículo, entonces es acá la vuelta nomás. Y continuamos, ahí vamos a la última parte ya, que es las notas y las etiquetas, muy importante para poder vincular con nuestro taller de la próxima semana, ¿sí? Profe, sí. Una cosita. Si yo tengo que salir a las 6 en punto porque tengo que buscar a mi hija a un lugar. Y van a tener la grabación, queda. No te preocupes. Por eso. Sí, queda. Dale, gracias. Queda la grabación. Listo, nos vemos en 10 minutitos. Adelante, profe.
Se colgó, ¿qué pasó? Hay un receso, pasionaria. Hay un receso. 10 minutos, Pacio, y volvemos. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias por el aguante. Continuamos entonces. Según nuestra práctica, hicimos entonces esto de la primera parte, que es en la nube y en la computadora. La carga automática, ya les mostré también. Vamos ahora a lo que son las citas, perdón, las notas. Las notas se pueden usar para muchas cosas, ¿sí? El ejemplo que yo les había puesto era solamente para interpretar así de forma más tangible cómo podríamos utilizar una nota yendo a algo muy específico como es la elaboración de una cita directa o cita indirecta. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a seleccionar en nuestra fuente, ¿sí? En este caso, voy a tratar de tener una fuente que sea más, digamos, más completa, porque la fuente que tengo acá es, a ver un poco, este que está acá. Entonces, decíamos, hago clic ahí en Node y ya carga, ¿sí? Así, muy fácil. Ahí tengo entonces, análisis de experiencias prácticas. José, mientras estés buscando una consulta, el paso anterior, cuando hay, es decir, que esa cita automáticamente seleccionás ya el estilo,
En mi caso, no, por ejemplo, APA. No. Mira, atende. Este es el Google Académico, ¿verdad? Sí. En el Google Académico, cuando vos seleccionás cita, él te sale las tres citas más comunes. Yeah. Y después abajo están los demás estilos. Estos no se guardan en ningún estilo. Solamente guarda la información. En el momento que nosotros vamos a hacer la cita, ahí nosotros la vamos a especificar al Zotero en qué formato queremos que nos haga la cita. Entonces, entiendo. No importa esto en qué modelo esté, porque él lo que va a guardar es los metadatos nomás. Y después él le va a dar a esa información la forma de acuerdo al requerimiento que nosotros le demos. Entonces, en este caso, lo único que yo necesito es guardar nomás acá en EndNote, y ella me dice guardado. Y acá, y vos te darás cuenta que acá no tiene ninguna forma de guardar. Acá directamente es el nombre de la fuente y acá sus metadatos. Y nada más. Sí. Pero todavía no tiene ninguna manera de guardar. Entonces. En Note vendría a ser cuando, en el caso que te guarde, te va a guardar los metadatos y que puedas utilizar directamente con Zotero. Exactamente. La otra forma sería entrar y guardar el XML, o si sos más... Viste que hay gente que quiere hacer de una sola manera, lo puedes hacer a través de guardar el PDF, por ejemplo. O sea, las tres formas te llevan a lo mismo. Yo le estoy mostrando las diferentes formas de hacer lo mismo. Claro. Yo puedo entrar también aquí e irme a hacer clic acá en el plugin de Zotero. La misma cosa también va a ser ahí. Bueno, aquí entonces vamos a suponer que voy a guardar el... Bueno, para hacer mi cita, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una búsqueda y les voy a mostrar para eso esta estructura. Miren aquí. Para poder entender qué es lo que estoy queriendo plantear. Vamos a suponer que yo estoy escribiendo un artículo. Y ese artículo está estructurado de esta manera que ustedes ven acá. O sea, un artículo, y ahí sí me voy a remitir a mi área de salud, porque es el área que yo tengo más conocimiento, pero ustedes pues pueden interpolar a su área. Entonces, normalmente yo empezaría a escribir sobre un tema, hablando del concepto de las generalidades, luego hablaría de la epidemiología o de los datos, a qué población afecta, en qué áreas afecta más, qué tipo de perfiles de países o de personas son a quienes afectan más, sería la parte epidemiológica. Luego hablaría de la parte de diagnóstico diferencial. Luego hablaría de la parte de tratamiento, prevención y rehabilitación. Esta estructura es arbitraria. Yo me la puse acá en la cabeza para poder estructurar una búsqueda. Entonces, ¿qué haría yo aquí? Haría una búsqueda, ahora lo que voy a hacer, voy a hacer una búsqueda y voy a usar acá, voy a crear uno que se llame taller 3, que sería el de hoy, ¿verdad? Para hacer esta búsqueda. Entonces, voy a dejar esto en blanco acá. Y en mi búsqueda lo que voy a hacer justamente es mirar qué tipo de voy a buscar en ese orden... sobre algún problema de salud. Por ejemplo, no sé qué tema puede ser, depresión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, depresión, le pongo así, generalidades. Y ahí hago, ¿verdad? Hago una búsqueda, yo supuestamente ya estoy haciendo una lectura crítica acá, ¿verdad? Pero eso no... Voy a ir mirando sobre depresión y voy a ir seleccionando más o menos. Introducción y generalidades. Bueno, entonces vamos a ver este que está acá. Este es un libro. No. Vamos a ver este, trastornos de motores. No me habla de depresión en general. Este, ¿dónde me abrió? 39. Farmacología, vacunas.
Quiero guardar alguna para poder justamente ponerle las etiquetitas. Esta es depresión postparto. Acuérdense que decíamos que en el resumen yo voy a encontrar si me va a servir o no. Ese sería el primer lugar donde tengo que ir a mirar. José, ¿ves sí. esa primera partecita? Antes del título, cuando vas haciendo la selección, uh-huh. empezás a buscar un tema X, aparecen ¿Sí? las extensiones, HTML o sí. PDF, por ejemplo. Sí. Cuando es HTML, ¿no te da la posibilidad de hacer descargas en PDF? Algunas veces sí, tenés que entrar a mirar, porque acá lo que te está diciendo es que esto te va a llevar a un lugar HTML, no precisamente PDF, pero que en este caso particular sí hay una PDF vinculada, que es en este caso. Yeah. En este caso, por ejemplo, habla del embarazo puerperio y habla de depresión postparto, ¿viste? Entonces, en este caso yo puedo guardar esto acá, voy a guardar y ya se va automáticamente acá a mi taller 3, que acabo de hacer ahora, ¿verdad? Y ahí guarda todos los metadatos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir a etiquetas y le voy a agregar, en este caso, que me hable, por ejemplo, generalidades. Profe, ¿sí? Permiso. ¿Puedo preguntar por la asistencia? El doctor Michel estaba viendo eso. Sí, yo estoy tomando nota, así mismo. Bien, entonces, eso presente, yo voy viendo profe. Acá. puedo, inclusive, abrir todo el PDF, ¿verdad? A ver si hay cosas más que me interesan y que yo quiero sacar. Entonces, ahí, por ejemplo, veo que sí me va a dar pie para hablar de la generalidad. Entonces, ahí estoy descargando el PDF. ¿Por qué? Porque ahora quiero ver si es que tengo algunas otras cosas. Acá yo puedo guardar tablas, puedo guardar cuadros, imágenes, que es lo que yo voy a encontrar en la versión completa del el artículo. ¿Para qué, en síntesis, serviría esa etiqueta? En este caso le denominaste generalidades. Sí, es porque la idea es que yo puedo etiquetar a varias fuentes con una misma etiqueta y en el momento que me encuentre escribiendo sobre generalidades, yo puedo traer todo lo que tiene etiqueta generalidades y escribo solamente con eso, sin que estén todas las otras fuentes. Entonces lo que voy a hacer es clasificar, por ejemplo, las fuentes que me hablen solamente de diagnóstico o las fuentes que me hablen de generalidades y de diagnóstico. Porque le puedo poner varias etiquetas, pues. Entonces, me siento a escribir el apartado diagnóstico, toco la etiqueta de diagnóstico y solamente me van a aparecer las fuentes que yo marqué como diagnóstico. Ah, ya. Y es un clasificador. Clasificador, ya. Bueno, entonces acá yo tengo esto. Vamos a ver si hay algo que pueda guardar más. Acá tengo, por ejemplo, tabla 1, ¿ves? Entonces la tabla 1, yo puedo poner esto de que, y ahí usaría el apartado dentro de esta misma tabla, las notas. Esto yo tenía que guardar, no guardé ahí. Este era generalidades y escribí también depresión postpartum. Entonces, habilito notas y creo una nota. Dentro, siempre estamos trabajando con la misma fuente, ¿ves? Entonces, dentro de esta nota yo puedo escribir que en la página E621, está una tabla que se llama Escala de Presión Postparto de Edimburgo. Y que voy a entrar a mirar eso ahí, en algún momento, porque voy a usar como referencia dentro de mi texto, lo que sea. Me copió todo en blanco. Yo le puedo cambiar el color, puedo editar como si fuese un... un archivo de texto.
seleccioné mal nomás. Ahí. Ahí nomás quiero. Entonces ahí anoto que en la página 621 hay una tabla. O si quieren escriban a mano, ahora se va a complicar menos, pero ahí es, escala. No me copia bien porque es en PDF, pero ahí ya puedo poner yo, que en la página E620, por un poco, 620, C261 eso. Está la escala. De depresión postparto. Entonces, fíjate que para esta misma fuente yo ya tengo acá una nota, yo le puedo poner el nombre que yo quiera, puedo guardar varias notas de cosas que yo me voy encontrando acá que voy a recuperar después. ¿Ves? Yo acá voy a ver, acá está la parte de terapia farmacológica, mira, terapia farmacológica, entonces también le pondría con la etiqueta tratamiento. Ahí. Entonces, una misma fuente, ahí ya tengo notas, puedo escribir la cantidad de notas que quiera. Otra nota puede ser que esta es la conclusión, ¿verdad? Acá hay una conclusión, puedo copiar la conclusión, hago una nota más. Parece que copia con letra de otro color nomás, por eso que... Generalmente copia de forma directa, pero ahora para hacerme esto de que la tecnología siempre te hace sudar. Entonces acá nosotros copiamos las conclusiones del estudio. Copiamos así mismo como está acá, ¿verdad? Y aquí abajo yo puedo hacer mi parafraseo. Por ejemplo, para que después esto se convierta en una cita indirecta, ¿sí? Entonces, esto también ya se guarda ahí. Y yo puedo ir cargando todas las notas que yo quiero. Entonces, cuando voy a trabajar con esto, ahí yo voy a leer las notas nomás y voy a saber en qué página está o qué tipo de información voy a ir sacando de cada uno de estos. Voy a hacer lo propio con otra fuente. Vamos a ver con... índice de presión. Vamos a ver este. Entonces, las notas me sirven para anotar información para mí y las etiquetas para poder clasificar. Y esas notas se guardan en mi computadora y se guardan en la nube. Quiere decir que si yo abro en mi oficina, mi biblioteca van a aparecer con, o sea, las fuentes que yo ya guardé van a aparecer con mis notas y con las etiquetas que le guardé. Ahora un poco este, destaca depresión, considera como la principal, acá por ejemplo dice, la depresión se destaca como la principal causa mundial de discapacidad. Esa es una información importantísima que ya tengo yo en el resumen de este, entonces ya sé que me va a servir. Este es un tema. Bien, entonces, acá. Voy a ver para guardar. No tiene metadatos, ¿ves? No tiene metadatos. Entonces, guardo directamente el PDF. Y voy a mirar acá. Y ahí se guarda el PDF. Y ahí se carga de forma automática el metadato. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar la fuente. Voy a crear una nota. Una nota subordinada para que vaya adentro de este. Y ahí voy a poner como dato este dato que me dice que la depresión es la principal fuente de, ¿cómo era que decía? De discapacidad a nivel mundial. Este es un dato que yo puedo ponerlo
como cita directa o como cita indirecta, dependiendo del tipo de redacción que estoy haciendo. Bien. Voy a ver qué más me aporta esto. Puedo ir mirando ahí. Ahí tengo in extenso todos los datos. Por ejemplo, me interesa mencionar después la tabla 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crear otra nota dentro de la misma fuente. Selecciono mi fuente y creo otra nota. ¿Verdad? Acá es nota subordinada. Es la misma cosa que hacerle clic acá en nota subordinada. La mismísima cosa. Le creo una nota más y le digo que en la página, vamos a ver qué página es esta, página 5, quiero recuperar la tabla de, vamos a ver si me copia con, ahí me copió, distribución de frecuencia de datos, esto voy a poner también en mi redacción. En síntesis, esta fuente me va a servir para, como me habla de que datos estadísticos, le voy a poner en la etiqueta epidemiología. Ahí. Y le puedo poner, en, dependiendo de qué otras cosas tenga acá, también diagnóstico tal vez, ¿verdad? Porque tiene las tablas. Entonces le puedo poner también en la etiqueta diagnóstico. Ahí. Al hacer enter, esto ya se guarda, no hace falta que ustedes estén guardando nada, ¿sí? Ahí tengo dos fuentes. Vamos con una fuente más. Que me hable de tratamiento o de prevención. Generalmente poner diagnósticas. No. Entonces, eso puedo poner. Depresión, por ejemplo, pruebas diagnósticas. Y obviamente ahí aplico los filtros para el año y todo eso para poder... Yo estoy haciendo esto como si fuese que ya se hizo ese primer filtro, ¿verdad? Prevalencia social con la población. Esto, por ejemplo, me puede servir para epidemiología. Mira, grupos de socialización como factor protector. Prevención es este, ¿verdad? Entonces, este, primero, que me habla prevalencia, depresión y todo eso, ya puedo guardar. Me voy a Zotero, prevalencia, y ya le voy a poner directamente. Ahí, esa es otra cosa también, que ya pueden venir con etiquetas precargadas. En este caso, yo le voy a sacar las etiquetas precargadas porque yo estoy trabajando con mis etiquetas personales. Entonces, le voy a poner a este como epidemiología. Ustedes deciden si mantener las etiquetas. Algunas veces las etiquetas tienen que ver con las palabras clave y algunas veces no. En el caso así muy particular, yo les saco para poder trabajar solamente con mis etiquetas. Y mi segunda etiqueta sería... ¿cuál era? Decíamos prevalencia. Este es factores, prevalencia. Factores de riesgo podría ser este, por ejemplo. Por más que ese no estaba en la estructura, pero... Ahí. Y este otro voy a guardar también acá y este ya veo que me va a servir para prevención. Entonces la misma cosa, me voy a etiqueta y agarro prevención. Y así puedo seguir buscando más y más y más. Y le voy poniendo las etiquetas para ir organizando. Nuevas perspectivas. Esto puedo, vamos a suponer que leí me va a servir para tratamiento también, nuevas perspectivas. Entonces, etiqueta, tratamiento. Cuando la etiqueta ya está guardada, al hacer, al digitar las primeras letras, ya me permite hacer clic directamente. Como que ya guarda eso. Vamos a ver qué más. Para diagnósticas, para tomar decisiones. Vamos a ver este. Este no va con depresión. Entonces, de esa manera, cada uno de estos puede ir entrando a revisar. Por ejemplo, nuevas perspectivas. Puedo darle ver en línea y recupero
in extenso, ¿verdad? En este caso el resumen, ahí tengo que entrar en el artículo HTML, perdón. Y si no, ahí tengo el texto en español. Ahí está, está el texto en extenso. Entonces ahí también, la misma cosa. Curso de la enfermedad, factores genéticos. Voy buscando, entonces digo, bueno, a ver, neuroquímica. Pues sí, algo de alteraciones, está la discusión. Bueno, entonces vamos a suponer que parte, esta parte voy a utilizar aquí. El modelo nos explica el caso de depresión que no parece estar asociado al antecedente de traumas infantiles. Lo podemos usar, vamos a suponer también de que voy a usarlo como información para el diagnóstico diferencial. Lo puedo copiar eso acá, abro una nota, añado y le pego. Entonces yo sé, por ejemplo, eso ya es cada organización de cada uno de ustedes. Yo puedo poner todo lo que es en texto, textual, puedo poner, por ejemplo, en rojo. Entonces sé que todo lo que está en rojo yo no puedo poner si es que no voy a citar textualmente. Entonces acá ya puedo hacer mi parafraseo para ir haciendo una cita no textual. Por ejemplo, a partir de acá utilizo esto mismo para hacer el parafraseo. Y acá escribo lo que después de ir leyendo las cosas, yo interpreto. Y esto se va a ir guardando. Ven ahí. Entonces, esta nota se asoció a esta fuente de aquí. La misma cosa con esta fuente de aquí. Voy a irme a ver, puedo ver el PDF, que es el que está guardado en la máquina. Si no se guarda el PDF en la máquina, puedo ver la versión en línea. Y en notas, entonces, yo voy a ir guardando la información que me va a ser útil. Y me parece muy relevante esa acotación que hiciste, arquitecto, porque de acuerdo a la necesidad de la información, yo puedo ir cargando las notas. O sea, voy a poner, en el caso que vaya a ser una nota, una cita directa, aquí tengo, ahí voy a buscar nuevamente. En el caso de la cita directa, voy a poner el número de página. Y eso es muy importante porque eso tiene que estar según algunas, ¿cómo se dice? Algunos formatos. Entonces, por eso es importante que yo me fije en esas características en particular. Vamos a ver un poco acá. Entonces aquí sí puedo copiar la misma cosa, copio. Generalmente lo que yo puedo extractar de un artículo es siempre está en el resumen. ¿Por qué? Porque acá yo tengo los resultados. Los resultados y las conclusiones también. Bueno, factores de riesgo para padecer depresión y ansiedad potencialmente modificables. Acá, por ejemplo. Esta es información que yo puedo copiar directamente dentro de una nota. Aquí. Ahí, por ejemplo. Entonces, eso yo pongo como una información que en este caso, obviamente, no da para hacer una cita directa, pero podría poner que está en la página del resumen. Entonces, a partir de esto, yo voy a escribir abajo mi propio parafraseo. ¿Sí? Esto yo puedo anotar aquí que es parte de las conclusiones de este estudio. ¿Sí? Entonces ahí voy a guardar, como conclusión tengo esto y ya guardo. Ustedes se dan cuenta que yo no necesito
que yo no necesito guardar, sino que automáticamente al poner en los campos, ya eso se guarda. Entonces acá tengo una fuente con dos notas, y esta fuente, acá también puedo ver las etiquetas que yo le puse. Fuente, notas, etiqueta. ¿Sí? Fuente, nota, etiqueta. Puedo ponerle la cantidad de notas que requiera, la cantidad de etiquetas que requiera también, sin problema. Fuente, ahí en este caso no agregué todavía nota, puedo entrar a mirar la versión en línea o el PDF guardado, cualquiera de los dos. La depresión en la afección se debe poner marcha media día, reducir el riesgo de depresión en mujeres. Este, por ejemplo, es una conclusión. Esa es otra información que yo puedo poner ahí. Entonces, en mujeres dice, que en mujeres es, correspondería a la etiqueta, acá está lo de epidemiología, ¿verdad? Ya está ahí. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento que yo me siente a hacer, ¿para qué hice todo esto? Para que en el momento que yo me siento a trabajar sobre mi artículo, aquí les muestro nuevamente, este era en teoría el orden de mi artículo, voy a empezar con conceptos o generalidades, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Con Zotero lo que voy a hacer es buscar, en este caso no encontré ninguno con concepto, pero llamaría concepto. Segundo paso es epidemiología, entonces elegiría epidemiología. Y solamente acá me van a aparecer las fuentes que yo marqué como epidemiología, ¿sí? Luego epidemiología sería diagnóstico. Entonces haría clic en diagnóstico y sacaría epidemiología y diagnóstico. Entonces solo los de diagnóstico me aparece ahí, que en este caso solo uno marqué con diagnóstico. Luego diagnóstico tengo tratamiento, no sé si es que llegué a encontrar tratamiento, ahí tengo dos, marqué como tratamiento. Entonces, hago clic sobre este y ahí puedo recuperar las notas. ¿Ven? La nota 1, la nota 2. Fuente y la nota que anoté. Valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a ir ordenando las fuentes para que solamente tenga que trabajar con las fuentes que fui clasificando. O sea, la idea de utilizar las etiquetas es clasificar las fuentes a los temas que yo vaya estructurando. O sea, entonces, las etiquetas no hay una manera correcta de poner las etiquetas. La etiqueta se tiene que poner de acuerdo al orden mental que nosotros manejamos. Y las notas son para guardar dentro de las fuentes referencia de cosas que yo me quiero, yo puedo copiar ahí datos, puedo copiar imágenes, puedo copiar ideas, lo que yo quiera, que en el momento de usar esa fuente ya me diga directamente a qué página me tengo que ir o qué información tengo que extractar, y ahí voy a elegir si voy a hacer fuente, cita directa, cita indirecta, que eso vamos a ver en la próxima sesión, cómo hacerlo ya directamente con el Word. ¿Sí? Entonces, para eso un poco son las etiquetas, y esta tercera opción que no llegué a mostrarles también permite el relacionar esta fuente que está acá con otras fuentes de la misma biblioteca o de otras colecciones. Entonces, por ejemplo, yo relaciono aquí y puedo añadir otra más, por ejemplo acá. Y entonces, en el momento que yo hago clic sobre esa fuente, me aparecen también otras fuentes que están relacionadas, que yo digo, ah, bueno, cuando lea esta fuente, le voy a complementar con esta otra fuente. Cuando accese a ese, voy a irme a ver ese otro, porque también está relacionado con este tema. Entonces, para eso sirve relacionar. Yo puedo relacionarle con otros elementos de mi biblioteca, ¿sí? De mi biblioteca. Eso creo que ya no les llegué a mostrar acá, les voy a volver a mostrar porque aquí, el relacionado, entonces, una fuente, ahí tengo una fuente, me voy a la, ahí tengo información, notas ya vimos, etiquetas ya vimos, relacionado, añadir, y ahí se abre mi biblioteca, y yo en mi biblioteca puedo
relacionarle a esta misma fuente con otras fuentes. Ahí. ¿Ven? Entonces, en el momento de que yo hago clic sobre esa fuente, me dice, revisa también esta fuente y esta otra fuente que son complementarios. Y a lo mejor en el momento de escribir, ahí escribo la nota, mi parafraseo y abro en relacionado y veo esos otros también que le van a complementar. Entonces, para eso sirve esa última etiquetita. Bueno, esto es básicamente, digamos, lo que quería compartir con hoy acá, con ustedes hoy. Acá tienen lo básico de lo que es Zotero. Me encantaría que puedan hacer esto de bajar el Zotero, practicar, guardar. Y a full practiquemos el tema de citas directas, citas indirectas, parafraseo, parafraseo multiautor. ¿Qué pasa cuando el formato no es exactamente como me dice mi universidad y tengo que mover ese, por ejemplo, decíamos, en algunos casos es apellido, paréntesis y el año. Pero otra universidad quiere paréntesis, apellido, año, todo adentro del paréntesis. Entonces, en ese caso, ¿cómo hacemos? Y eso vamos a ver también. ¿Cómo hacemos para editar el formato para poder adecuar así de forma muy, muy, muy pormenorizada y acabada? Eso vamos a ir viendo casos prácticos en el taller de Zotero, ¿verdad? Que va, Zotero con Word, que vamos a estar haciendo en la próxima semana. Así que les pido que tengan guardado sus fuentes para poder hacer la práctica. Porque en base a esa práctica yo le voy a pedir seguramente ayuda a la doctora pasionaria y eso, otra gente que maneja mejor investigación para que podamos ajustar exactamente a ejemplos muy concretos. Y ustedes también, si es que tienen cosas que así necesitan desarrollar ya, traigan el ejemplo y lo desarrollamos en clase. Si es que tienen así algo muy específico que hacer, entonces pueden traerlo y lo vemos acá. Y lo que decíamos también, voy a dedicar un espacio para la gente que tiene problema. Entonces, seguramente un 20 minutos del inicio, vamos a ver si es que hay gente que tiene problema para instalar, gente que tiene problema con su usuario. Quejas y reclamos vamos a hacer primero. Y después de eso, cuando ya estén en condiciones, ahí vamos a hacer la práctica con el Word, ¿sí? Perfecto, profe. Genial. Genial, genial. Bueno, ¿alguna consultita hasta aquí? Yo creo que es cuestión de practicar, porque al practicar van a ver las dudas y eso, cómo puedo hacer esto. Hay muchas maneras de guardar, ustedes se dan cuenta. Pueden guardar desde la biblioteca de Google Académico, pueden guardar desde el PDF, pueden guardar con el plugin de Zotero, pueden guardar en la nube sin instalar Zotero. Hay muchísimas formas de hacerla. Lo importante es que sean curiosos y miren todas las maneras de hacerlo, porque de esa manera ustedes van a encontrar qué manera es la que es más fácil para ustedes. O sea, cada uno va encontrando la metodología. Yo no les puedo decir de tal manera hagan porque sería un error. Lo importante es que yo les pueda mostrar y cada uno de ustedes después elige. A mí, por ejemplo, me es muchísimo más fácil buscar el catálogo de la biblioteca y yo a través de las referencias nomás le voy estirando sin entrar ahí. Y ahí, recién dentro del Zotero, me voy y abro la fuente y ahí veo si me va a servir o no y le elimino en todo caso. Pero me es más rápido entrar y hacer un golpe de vista, a ver y decir, este me sirve, me sirve, me sirve, me sirve. Y después dentro del Zotero, revisto uno a uno y ahí hago una doble selección. Y ahí le voy eliminando a los que no me van a servir. Pero esa es mi metodología de trabajo. De repente hay gente que quiere entrar y directamente mirar en internet, hacer ya una lectura en internet y ahí decidir. Y ahí cada uno ya va a seguir el ritmo con que se sienta más cómodo. Entonces, no hay una manera de hacerlo, sino que es una dinámica que va a responder a la manera de trabajar de ustedes. Muchas gracias, profesor. Bueno, doctor, gracias, ¿cómo que estamos? No sé si... Ok, José. Excelente. Doctor Mitchell, hoy no tenemos, nos estaría pasando el link de la asistencia. Hoy mismo, Carlos, les comparto la grabación completa.
No, me refería a la asistencia, viste que lo él está tomando, a medida genial. Que José desarrollaba la sesión de hoy, ya fui tomando nota de la asistencia. Muchísimas gracias, José. Hasta luego. Gracias por los links y por la asistencia esa que nos hizo el profesor también. Gracias. Dale, chao. A las órdenes.